Esperándolo, están dejando saluditos aquí, felices de verlos también. Hola, y que nos acompañen esta noche. Oye, tenemos un poco cara de cansados porque hemos estado trabajando como locas, chiquillos, ordenando ahí la casa, cachando el tema de la administración, porque ahí tuvimos problemas con la administración en la semana, pero bueno, vamos que se puede. Y bueno, ya les presentamos a nuestra nueva adquisición, nuestra nueva estrella, la Ale, que es nuestra nueva asistente administrativa. Así que, bueno, ahí estábamos viendo temas con ella, así que estamos un poquito cansadas, pero felices, ¿cierto? Felices como siempre, como cada miércoles, de empezar este programa. Y también con un tema muy entretenido hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la astrología. Oye, a mí la verdad es que la astrología no es mi fuerte, chiquillo. Todos los que son alumnos de la escuela saben que yo no soy bruja astróloga. Yo tampoco. Pero queremos hablar un poco de los cambios, de las alineaciones y de qué pasa cuando ciertos planetas chocan o qué pasa cuando hay algunas energías que están en retrogradación y cosas así. Así que vamos a hablar de eso un ratito. Sí. Mira, estamos como lentas hoy día. Dino, si estamos un poco fome, pero es porque estamos cansados, porque sí, como les decía, ha sido una semana como de ver el estado de la casa, como de ver planillas, número y número, pero vamos que se puede, que ya se está solucionando todo y gracias al Dios y a la Diosa estamos saliendo adelante. Y, como siempre. Bueno, y saludar a nuestra Anita. Hola, Anita. La Anita también está con cara de cansada y sí, parece que pasó un camión encima la Anita. Oye, hay mucha gente, chiquillos, que no ha pasado bien este julio de 2021, que ha sido un mes bien brígido para varias personas, así que vamos a ver ahí qué pasa con eso. Yo siento que comenzó como en junio, para mí comenzó en junio, y yo dije, ya bacán, se fue junio, viene julio. Oye, en julio la tendala, oye, es como el meme ese, ¿cómo va tu vida espiritual? Y sale la mina rodando por cerro abajo, ya. Tal cual. Oye, mi hijo hoy día me tomó prestada el aro de luz y me dejó la escoba con la luz, así que aquí estoy. Porque me veía muy blanca. Ahí estoy, ya. Perfecto. Parecía Gasparina, así. ¡Ah! Oye, acá dice la gente, dice la people, dice la astrología. Carolina Arriagada dice: la astrología es un gran tema, pero tampoco es lo mío. Es que es un tema complicado la astrología. La verdad es que yo tampoco me siento como que es un tema wow, pero lo quisimos tocar siendo no expertas para verlo como desde otra mirada. Porque es un experto hablar de astrología y se va a poner a hablar de las casas y que los problemas. O sea, miren, etcétera. Nosotros tenemos un profe de astrología que es sequísimo, que es el Rorro Canales, que es un ídolo máximo de la astrología.
Pero el Rorro es una enciclopedia, entonces es sí. como que habla, 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 y de repente de la conjunción y el grado de no sé cuánto y no sé qué, entonces como que uno queda así medio, ah. Entonces hoy día vamos a hablar un poco así light, light. Sí, la vamos a hacer light, chiquillos, ¿ya? Planeta, así como las cosas que sabe todo el mundo, eso. Pior. Absolutamente. Oye, y para subir el ánimo. No nos vamos a poner, chucha, espérenme, estoy un poco en caos, estoy un poco en caos. No nos vamos a poner exquisitos con el idioma astrológico, para nada. No, para nada. También podemos hablar temas que tengan que ver, por ejemplo, la importancia del signo con el ascendente, con la luna, que también es súper importante, y verle como las diferencias de cada una de ellas. Claro que sí. Pero, para que podamos tener un programa bacán, sí. necesitamos tomar y comer, ¿cierto? sea, vamos con nuestros dos primeros auspiciadores. Sí, se necesita un copete. Sí, hoy en estos días, un copete, sí. Un copetito, ¿cierto? Bueno, y como siempre nos acompaña nuestro queridísimo auspiciador, y aunque Rodrigo me rete, y también proveedor, Acarané. Acarané, empresa dedicada a brindarte productos cuidadosamente seleccionados con destacados proveedores nacionales y despacho directo a la comodidad de tu hogar. Qué mejor, ¿cierto? Maravilloso. No hay que andar acarreando vino por toda la ciudad, sino que a la puerta de tu casa. Acarané es una tienda virtual de vinos y la misión es ofrecer a precios muy convenientes vinos de gran calidad. Tiene dos cosas entretenidas Acarané, bueno, tiene muchas más, pero dos cosas voy a hablar hoy día. Una es el Club de Beneficios Acarané, ¿ya? Que tiene un 15% de descuento suscribiéndose a la página Acarané. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entrar a www.acarané.cl y les va a aparecer una ventanita. Ahí ustedes agregan su mail y los va, y tienes que ir a tu mail a dar la confirmación. Desde ese minuto tú ya puedes acceder al 15% de descuento. También otro beneficio que tiene Acarané es la suscripción, ¿ya? Tienen para suscribirse a Descubrimiento. Descubrimiento son dos vinos Gran Reserva y un vino Reserva, ¿ya? Tienen estas dos cosas entretenidas y mucho, mucho más. ¿Qué vino me mandaron hoy día? Un vino que a ver. Este vino me encanta mucho, me gusta mucho. Es un Terra Mater. Ah, mira. Toma. Terra Mater Vineyard Reserve. Cabernet Sauvignon del año 2019. Buenísimo. Denominación de origen Isla de Maipo. Vamos a servirnos al tiro, no ni un preámbulo. A servirse. Sí, me lo voy a tomar al seco. ¿Uy, la L se fue? Y vamos a ver su color. Su color es un rojo cereza oscuro, color hermoso. Aromas a frutillas y cerezas, suave mentol y también es como queda un toque como tostado. Vamos a probarlo. Uy, está exquisito. Boca fresca. Secante hacia el final. Acuérdense que les comentaba sobre la forma de tomar el vino, que existen las dos formas. De esta forma, en invierno, que nos ayuda a calentar el vino y mantenerlo a la temperatura ideal para poder tomarlo, sobre todo los días fríos, y esta noche está muy helada. Y por otra parte, también se puede tomar aquí abajo, más que nada en verano, para que no sufra ningún cambio en nuestro vino y no se caliente demasiado. Aquí estoy. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, pero tengo un problema con la cámara, pero ya volveré. Perfecto. Oye, lo estaba probando y está exquisito el vino. A ver. Buena, me gusta. Está demasiado rico. Este tipo de vino, este Cabernet Sauvignon, a diferencia de otros Cabernet Sauvignon que queda son más astringentes, este es demasiado rico. Ya queda la boca como fresca. Por eso se acuerdan que decíamos que tiene un poco de sabor a mentol, pero muy pequeñito. Ay, la Patty Lee Wood dice, llegué justo con Acarané.
Llegó justo la parte del vino, la Pati. Oye, y yo les traigo como novedad, como todas las semanas le he estado dando información respecto a los secretos de Lady Harvest, del Carmener. Bueno, hoy día venimos con algunas curiosidades. ¡Ay, lo viste! ¡Amiga! Oye, hoy día les traigo las curiosidades del Cabernet Sauvignon. A ver si las conocían. Primero, que es originaria de Francia y es la uva por Sí, excelencia de la oye, región de Medoc. hablaste del maridaje y de los aromas y todo eso, ¿cierto? Todo, todo. Ah, puta, es que estaba viendo lo de la Sí, tú no cámara. estabas. Tú no estabas, pero hablé de todo y más. Ya, es que Y estaba. tomé 3 veces. Ya, perfecto, para rellenar, ya, A perfecto. rellenar, sí. Ya, listo, perdón. También le puedo decir que el racimo es corto, compacto y pequeño en bayas uniformes. Es O sea, la ordenadito. uva es cortita. Es cortita. Es ordenadito el Cabernet Sauvignon. La hoja tiene entre 5 y 7 lóbulos y son de color verde claro. ¿Qué son los lóbulos? Yo creo que los lóbulos, estoy casi segura, pero voy a Me grupirlos, estás odiando en este momento. ¿eh? Sí, absolutamente. Me da la idea que los lóbulos son estas cositas que están dentro de las hojas, que van como así. Déjame A ver googlear. si estoy engrupiendo correctamente. A ver, espérate. No en grupas, no en grupas. Lóbulos de la hoja. Hoja. Hoja, a ver. Lóbulos hoja, mira, aquí está. Zonas salientes que poseen las hojas de algunas especies. ¿Ya? ¿Viste? Estas cositas que son como más gruesecitas, Sí. que van formaditas. Me Sí. encanta cuando en grupo y le achunto. Ya. Sí, bien. Háganle caso a un grupo. Sí, está A mi bien. grupiamiento, sí. Según el poeta romano Pliny, los romanos fueron los primeros en plantarla en Francia durante el imperio de Vespasiano en el año 71 antes de Cristo. A miércoles, tiene Mira edad tú, el ¿no? cañón, es viejito. Es viejito. Se ha adaptado bien en la mayoría de las regiones del mundo y su cultivo ha sido fácil. Es común que se mezcle con Merlot y con Cabernet Franc para obtener la mezcla clásica bordalesa. Esta parte me gustó a mí, ¿eh? Y te gustará a ti también. Envejece. ¿Qué es la mezcla bordalesa? Bordalesa. ¿Como Ya, de búscala. Bordeaux? Búscala, búscala. De Bordeaux tiene que ser, de Bordeaux. Bordalesa. Claro, po, ¿qué es de Bordeaux? Espérame, bordalesa. ¿Será eso? De Bordeaux. ¡De Bordeaux! De Bordeaux. Pero perdón. Sí. Andamos con la cachativa, pero así, pero. Ahí. Puta, pero. Ahí, pues andamos Toco. viva, weón. Ya. Oh, Vivaldi. Vivaldi. Siempre Vivaldi, jamás Jamás Pavarotti. Pavarotti. Sí, muy bien. Oye, esta nos va a encantar a las dos. A ver. Envejece increíblemente bien. Igual que nosotros. Por eso Con la el gente dice tiempo. como el vino, po. Sí, po. Con el tiempo se vuelve más rico, balanceado y se disfruta más. Hoy estoy rica, sabrosa, Es deli, deliciosa. comestible, chupable, Supable, masticable. lameable. También la madera le aporta notas a vainilla, cedro, coco y especies. Mira. Esta de hoy día tiene un fondito a mentol, por eso es fresco en boca. No Mira te vos. queda, no te queda la boca así como. Ya, Ya. eso. Aporta carácter en sus mezclas, ya que tiene muchos taninos. ¿Qué Y eran el los tanino es lo taninos? que hablábamos de lo que quedaba en la boca al final del vino. Perfecto. Y aparte, el Cabernet Sauvignon es un vino que tiene notas muy fuertes a grosellas negras y otros frutos negros. Qué rica las grosellas. Sí, rico, rico. Me encantan. ¿Dónde pueden adquirir estas maravillas? ¿Les gustaron las curiosidades? Sí, muy bien, muy Siempre bien. aprendiendo un poquitito más. Muy bien. Chiquillos, les contaba entonces que tenemos aquí el tema de los beneficios de Carané y la suscripción a Descubrimiento. Una cosa son los beneficios, que son exclusivos de Brujeando Ando, top. Exacto. Y otro es la suscripción que es para todos. Exacto. ¿Cómo pueden ubicar a Carané? Entrando a www.acarané.cl. Si quieren entrar directamente para suscribirse a Descubrimiento, tienen que entrar a www.acarané.cl/tienda/vinos/hazte socio.
Y también el teléfono de Tamara, que Tamara anda todo el día en su tocomocho recorriendo Santiago, haciendo despachos de vinos con una voluntad increíble. La pueden encontrar en el teléfono, en su WhatsApp, más 569-9991-0977. Oye, aplauso para Carané. Nuestro súper auspiciador. Oye, decir que la suscripción de Descubrimiento tiene dos vinos, grandes reservas. Lo dije. Un vino reserva. No, lo dije. Es que lo había dicho al principio. Lo que pasa es que al principio dije beneficio de suscripción. No. Bueno, ya no lo dije en la última parte. Mentira. Veamos el YouTube. Veamos el YouTube. Ya, chiquillo, porque siempre tiene que haber algo para beber y algo para comer. La vida más rica, deliciosa, sabrosa, comestible, chupable y masticable. Y puede ser sana también. Amaterra. Bueno, Amaterra, chiquillos, que es una tienda e-commerce que promueve la compra consciente de alimentos saludables, alimentos ricos, pero a la vez saludables. ¿Ya? Sí. Más guataje, a ver, déjame ver una cosa en las configuraciones. Parece, sí, pues que está, no está con el... ¿Anita? Ahí sí. Claro, pues que estaba con el micrófono de mi MacBook Air. Ya, ahora sí, pues estaba configurado mal la cuestión. Ya, ahora me escucha, retorno, ya. ¿Me escucha? Entonces, Amaterra. ¿Me oye? ¿Entiende? Me aman, ya. Amaterra es una tienda e-commerce que promueve la compra consciente de alimentos saludables, que son ricos, exquisitos, pero a la vez saludables, nos hacen bien. Todo en su estado lo más natural posible y de excelente calidad. Usando estos empaques sustentables, que son reciclables y que dañan lo menos posible el medio ambiente, ¿ya? Trabajan muchas líneas de productos. Yo tengo acá... Oye, estamos haciendo un llamado a la Yanni que nos traiga productos nuevos, porque se nos están acabando, ¿ya? Pasas al ron bañadas en chocolate, ¿ya? Sí, pues se me están acabando los productos. Oye, acá son espectaculares esas pasas, o sea, al ron. Son tan ricos que duran poco. Sí. Así que nos vamos a comer unas pasas al ron. Y también tengo el mix tropical. Ese mix es increíble. ¿Sabes qué? Echándosela a las ensaladas, queda la muerte. Sí. ¿Tú qué tienes por allá? Yo un día no voy a comer nada. Yo solamente voy a tomar. ¿Por qué? Porque tengo para mostrarles quinoa blanca lavada, que me encanta porque Amaterra tiene algo que es como los 200 gramos, los 500 gramos, el kilo. Entonces tú eliges cuánto quieres comprar. Si quieres chiquitito para degustar, si quieres mediano o ya, claro, si lo probaste y te encantó, y se compra en grande. Claro que sí. Y aquí tengo la quinoa, que es increíble esa quinoa, segunda vez que yo la tengo. Y esto que es maravilloso para las personas como yo que tenemos problemas con el café, este es un café de higo. Es espectacular, viene molidito, listo, el olor, se muere en lo que es el olor. Exquisito. La próxima vez que vaya a tu casa me vas a dar de ese café. Te voy a dar de este café. Es lo más rico que hay. Quiero probarlo. No tiene nada que envidiarle a un café normal. Mira, la solución para las personas como yo que tenemos reflujo y todo el rollo. Una vez lo probé y me encantó. Por eso, ahí está siempre. Buenísimo. Chicos, bueno, trabajan líneas de productos distintas. Como ven, frutos secos, chocolates, harina, té, café, etcétera. Y también hacen cajas de regalos, así que si tienes algún cumpleaños, alguien a quien hacerle regalos ricos y saludables, tienen Amaterra. La idea es promover el consumo de estos productos saludables sin dejar de disfrutar la comida, ¿ya? Porque las chiquillas creen en el concepto del real fooding, que es la comida en el fondo saludable. Y, bueno, trabajan con que el medio ambiente sea respetado, por eso los envases reciclables, todo de cartón, para que podamos cuidar también nuestro medio ambiente. ¿Dónde pueden conocer a Yanni y a Vivi de Amaterra? En la web, que es el e-commerce, digamos, donde una especie de supermercado, donde ustedes van ahí echando cosas al carrito, www.amaterra.cl,
en el Instagram @amaterra.cl y en Facebook amaterra.cl. ¡Bravo! Gracias, chicas, porque ahí, mira, yo estoy haciendo durar estos chocolates, pero hasta que me llegue la próxima caja, porque ya me estoy que me los como todo, porque son demasiado ricos, así que... No, terrible. No, y ese supermercado virtual que dices tú, que uno entra en la página de Amaterra, es terrible, uno quiere comprar todo, porque todo es rico, todo es increíble, para cocinar cositas ricas también. No, muy rico todo. Oye, vamos con los cursos, que son cualquier cantidad... De esta semana, chiquillos, que como fin de mes hay muchos cursos para que no, y aparte que comienza agosto y también comienzan nuevas formaciones, así que así es. Así que pongan atención porque fin de mes, curso, inviertan su platita en cosas positivas, en su crecimiento personal. Y aparte, formaciones, chiquillos, que empiezan ahora este segundo semestre, que son imperdibles de verdad y al mejor precio del mundo mundial. Absolutamente, comenzamos. Sábado 31 de julio, la formación El Camino de la Rosa. Este es el módulo 2. No se preocupen, no tomaron el primero, pueden tomar directamente el 2. Y pueden integrarse, sí. Y, ¿cómo se llama? Y pueden hablar con la profesora porque tiene grabado el primer módulo. Sí. Entonces pueden cancelarlo y acceder al primer módulo si quieren hacer la formación completa. Esto es el sábado 31 de julio, desde las 11 hasta las 19 horas. Hay gente que se confunde porque antiguamente se iba a hacer, por ejemplo, en varias clases, pero se decidió hacerlo en un formato intensivo, ya de un solo día, que uno accede completamente al módulo 2 en un solo día. Exacto. Y este curso increíble y hermoso y femenino y aromático, como son las rosas, lo da nuestra queridísima Escata Delidar. Bueno, pero el camino de la rosa no tan solo es agradable y bonito, el camino de la rosa también espinas, ¿ya? Por lo tanto, también se trabaja mucho el tema de la oscuridad en cada una de nosotras, pero desde el divino femenino, desde la diosa que hay dentro de nosotros. Así que es una formación preciosa. A mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención y la profe es un amor. De verdad, la Escata seca, aparte de seca, es un amor. Así que tómenlo. Absolutamente. El sábado 31 de julio también, recuerden que si quieren tomar más de un curso, todos quedan grabados, ¿ya? Así que no se preocupen que pueden tener 5 cursos en el día y no hay problema. Tenemos el curso de Kototama Reiki, ¿ya? Otra forma de canalizar la energía universal. El 31 de julio, de 3 a 6 de la tarde, cortito, preciso, conciso, con nuestra maestra de Reiki, Judith Núñez. Sábado 31 de julio, a los amantes de la magia. Este taller es increíble, chiquillo, ¿eh? Yo lo tomé hace harto tiempo y es increíble. Taller básico de magia defensiva, dictado por nuestro queridísimo profesor, que extrañamos mucho también, hace mucho tiempo que no lo vemos, a nuestro Rodrigo Canales. El horario de este curso es de las 15 a las 20 horas. Este taller, chiquillos, es maravilloso porque de alguna forma enseña de forma simple, con distintas protecciones para protegerse de las magias negativas del entorno. Así que es un curso absolutamente recomendado, dictado por nuestro tremendo profe Rodrigo Canales. Oye, y súper, súper mágico. El Rorro sabe harto de magia ceremonial y todo lo que tiene que ver con magia de simbología, así que amuletos, talismán y todo eso. Así que tómenlo de todas maneras todos aquellos que quieran saber un poquito más a defenderse en la magia. Todos los brujos deberíamos saber de magia. Exacto. Es un curso obligatorio para todos los brujos. Vamos con la primera formación que comienza ahora en agosto, que es una formación interesantísima en terapeuta onírico. O sea, si quieres ser terapeuta en interpretación de sueños, este es tu curso. Si quieres ayudar a personas a interpretar sus sueños, a ver qué sucede en el mundo de los sueños, este es tu curso. La fecha de inicio de esta formación, el domingo 1 de agosto, de 10:30 a 12:30, la primera clase con la seca Rosita López. No se lo pierdan. Chiquillo, este curso antiguamente se daba por separado, tenía como la primera parte de los sueños, segunda parte, pero ahora es una formación, así que lo pueden tomar completo, todo junto con nuestra tremenda profesora. Oye, este taller me encanta a mí, tú sabes que me gustan todos los talleres que son raros, o sea, que no son muy conocidos. Taller Hunhala, sanación de alta vibración, alta vibracional.
Oye, este taller, ¿por qué me gusta? Porque se trabaja con cuarcitos maestros, ¿ya? Se trabaja con cuarzos y obviamente se trabaja en un tema de alta vibración. El domingo 1 de agosto, desde las 15 a las 18 horas, dictado por la profesora Camila Peña. Absolutamente recomendable. A quienes les gusta el trabajo con cristales, chiquillos, y con trabajos energéticos, este taller es para ti. Tenemos también el domingo 1 de agosto, y bienvenido a agosto ese día, que se venga con todo el power agosto, con que sea todo. Muy todos, porque julio fue un mes de mierda. No, gracias por el aprendizaje. Yo amo julio, el mes de mi cumpleaños, de hecho. Pero que fue difícil, chiquillo, fue difícil. Fue difícil. Parte del aprendizaje, ¿cierto? Tenemos el taller 1 de agosto de 4 a 7 de la tarde, el taller de limpieza de cuerpos energéticos con cruz de Ankh. Todos aquellos que son fanáticos del mundo egipcio y de precisamente la cruz de Ankh como herramienta para combatir los monstruos energéticos y todos los vampiros energéticos, no se pueden perder este curso de 4 a 7 de la tarde con Joana Galvez. Quedan pocos cupos, chiquillos, vamos. Súper recomendado. Oye, también tenemos un curso precioso que comienza el domingo 1 de agosto, el curso de Maestros Ascendidos. ¡Qué hermoso! La gente está súper interesada en este curso. Primera vez que se da este curso en Casa Vercana, y la verdad es que nosotras amamos a los Maestros Ascendidos también. Parte de la metafísica, en conocimiento de la metafísica. Absolutamente. Fecha de inicio, domingo 1 de agosto, desde las 16 a las 18 horas. Dictado por el profesor Marcelo Amigo. Marcelo, que es profesor de quiromancia, que sabe muchísimo de metafísica, ha tomado estos talleres de metafísica capsulitas chiquititas para comenzar a enseñarlas. Así que esperamos de 4 a 6, súper buena opción. Después el lunes, chiquillas y chiquillos y chiquilles, tenemos a la Claudia, le carga que yo diga eso, pero lo digo igual. El chiquilles. Todas, todes y todes. Ya tengo problemas con el todes. Ya tengo problemas con el todes. Todas, todos y todes. Celebramos Symbol en Casa Vercana, no se lo pueden perder. El lunes 2 de agosto a las 6 de la tarde, tienen que estar ahí atentos al Facebook Live de Casa Vercana. Ahí va a estar... Yo, la Claudia, vamos a estar transmitiendo Invol, la celebración de la vuelta de la luz a nuestras vidas, camino hacia el retorno de la luz, de, digamos, del sol, ya, del nacimiento del sol. Y, bueno, vamos a tener una celebración entretenida, como siempre, con rituales, con harta magia. Y los esperamos, simplemente tienen que estar conectados a las 6 de la tarde en el Facebook Live de Casa Vercana, como ahora. Y leer la lista de materiales que la Claudia publicó en Facebook, en el Facebook que tenemos en evento. Y ahí, bueno, si no tienen todos los materiales, se entiende, porque todavía cuesta conseguir algunas cosas, pero si no, todo es mente y pueden participar igual. Así que los esperamos. ¡Vuelve la luz! ¡Que se haga la luz! ¡Que se haga la luz! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Que se prendan las ampollas! ¡No, por favor, por favor! Por eso tenemos hartos rituales con harta vela, con harta luz, chiquillos, con harta luz para recibir Invol. También el lunes 2 de agosto comienza una formación muy esperada y sí, que la gente está feliz. Muy pedida por la gente. Muy pedida. La gente pide y nosotros, ¿qué hacemos? Le respondemos. Le damos con todo. Le damos para adelante. Oye, formación en fitoterapia. Comienza el lunes 2 de agosto, desde las 7 hasta las 22 horas. Si no me equivoco, dura 3 meses esta formación, dictada por la profesora Camila Montenegro. Ahí para todos los amantes verdes. Bueno, suena medio raro, pero... De lo verde. Aquí tienen la tremenda formación que tenemos en Casa Vercana. ¡Buenísimo! Vamos también con otro curso que es súper interesante y que es una formación también, que comienza el lunes 2 de agosto, de 8 a 10 de la noche, que es la Sanación Integral Espiritual 3. Hubo un curso que duró poquito y ahora viene la formación para preparar terapeutas en TRE, ¿ya? Que es la terapia de respuesta espiritual, ¿ya? Así que esa formación comienza este lunes 2 de agosto de 8 a 10 de la noche, ¿ya? Para que estén atentos, hay hartos inscritos, así que quedan pocos cupos, denle que se puede.
Yo sé que hay harta gente que espera fin de mes para poder inscribirse, pero por favor traten de hacerlo antes, porque si no pueden perder el cupo, ¿ya? Así que apúrense. Chiquillo, además le vamos a recordar que la reserva para los cursos se realizan hasta 24 horas antes que comience el curso, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se estén inscribiendo a última hora, porque si hay, lo que pasa es que el otro día quedó gente fuera, porque comienza el profesor la clase y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, las reservas son hasta 24 horas antes que comiencen los cursos, ¿ya? Y el 3, yo lo recomiendo, yo también lo voy a tomar, porque me encanta esta terapia, así que estoy demasiado feliz que esté esta formación en Casa Vercana. Yo soy la más feliz de todas. Oye, también para las personas fanáticas, también estaban esperando este curso, formación de terapeutas de Flores de Bach, mención en ancestrología y constelaciones familiares individuales. Chiquillos, el tremendo curso, ay, mi vida, precioso, que te amo. Es tan blanco que como que duele la vista. Me duele los ojos. Sí, es inmaculado. Inmaculado. La paquita. Saluda, Juanín. Hola a todos los Juanín Lovers. Ay, mi vida, gracias, que te amo. Gracias por darme corazones en las redes sociales cada vez que mi mamá publica una foto. Eres la cosa más. Hay muchos Juanín Lovers viendo acá el programa de mi mami. Gracias para todos. Un beso. Mi vida, que te amo. La hice por ahí anda. No, estás loca como la madre. Oye, les decía que entonces que el martes 3 de agosto comienza una nueva formación de terapeutas Flores de Bach. Mencionen ancestrología y constelaciones familiares individuales. Es imperdible, porque ahí hay terapias. Tenemos las Flores de Bach, más ancestrología, más constelaciones familiares individuales. O sea, la persona que inicia esta formación, que termina esta formación, va a ser triterapeuta, ¿ya? Y va a recibir toda esta información aparte de ser terapeuta de Flores de Bach, lo cual es un plus increíble. Chiquillos, y esta formación está a 35 lucas, ¿ustedes lo pueden creer? Realmente las formaciones de Flores de Bach cuestan sobre 50 mil pesos, solo Flores de Bach, ¿ya? Y acá van a estudiar más ancestrología, más constelaciones familiares, o sea, ¿quién más? La profesora que lo imparte es Verónica Hidalgo y es una seca. Ella imparte 3 cursos, chiquillos. Uno es este, el otro es la esencia chamánica, que ya viene, y también tiene una formación en Flores de Bach, pero para adolescentes. Mención educación. Exacto, mención educación. O sea, de verdad que la Vero es una persona que tiene mucha, mucha experiencia. Es un honor para nosotros también tenerla impartiendo estos cursos en Casa Vercana. Y la verdad, lo que les dijo la Ale, al valor que están los cursos, no van a encontrar en otro lugar un valor tan económico. Y ojo, chiquillos, que muchas veces la gente piensa que cuando es más económico no es tan bueno. Nosotros nos encargamos con la Ale de que todos los cursos que se tengan en Casa Vercana sean buenos, bonitos y baratos, con tremendos profesores. Para hacer llegar este conocimiento a más personas, porque si no, seguimos haciendo llegar el conocimiento a personas de elite y no es la idea. En el fondo, que las lucas no sean un impedimento, ¿ya? Absolutamente. Luego tenemos también el martes 3 de agosto, de 7:30 a 9:30, un taller de autoestima femenina. Miren qué necesario, absolutamente necesario, porque las mujeres, claro, estamos más empoderadas, tenemos más girl power y todo el cuento, pero el tema de la autoestima es una yayita, es como nos cuesta. La mujer chilena no tiene una autoestima como la mujer colombiana, por ejemplo, no. Que la mujer colombiana anda, pero para maquillar, pero así, poto parado en todas partes, es como manda en su casa todo el rato. Nosotras somos como más apocaíta, más piola, más pollo, ya. Más loco. Hay que sacar esa autoestima femenina y brillar. Nosotros vinimos a brillar, chiquillas. Eso nos va a ayudar la Dafne Silva el martes 3 de agosto de 7:30 a 9:30 de la noche, imperdible. Este curso dura un mes, chiquillos, por si acaso. Ya, son 4 clases. Así que imperdible. Oye, la Mari dice que... Lindo Juanín, dice la Mari. No, si Juanín tiene seguidores. Yo estoy a punto de crearle una página. Ah, sí. Bueno, sí. Haru tiene una página en Instagram, pero el administrador la tiene media botada, porque mi sobrino sube una foto cada 3 años. Haru el Perro se llama. Haru el Perro. Haru el Perro, sí. Haru el Perro. Yo le voy a crear una Juanín porque, de hecho, en mis publicaciones personales, cada vez que publico de Juanín, tiene
500 likes más que una mía. Maravilloso. Maravilloso. Oye, seguimos con los cursos. Aprende a canalizar desde cero. También tremendo curso dictado por la sequísima Patti Luna. Tremenda profe que tenemos casa cercana. Que tiene fan club, los sí. Patti Luna. Oye, sí, tiene fan club, la aman, ¿ya? Y aparte que ella sabe muchísimo y tiene una forma tan hermosa de entregar el conocimiento. Y tiene una paciencia. Yo quisiera esa paciencia, yo la quisiera. Mi alumno igual me quiere, pero saben que yo no soy una persona muy paciente. Lo saben. Oye, entonces comienza el martes 3 de agosto, horario de 19:30 a 21:30 horas. Y aquí a todos los que hablan de canalización, que yo no sé canalizar, que a mí no me llega nada, que la cuestión, que no recibo señales y todo el rollo, acá tienen un curso para que aprendan a canalizar y no les vendan la pomada, porque uno va a otro lado, que otro canalice por otro, por uno, y no, todos podemos canalizar, es un don, una facultad que tenemos como seres humanos, el tema está en que hay un método para poder hacerlo, ¿ya? Exacto. Después tenemos otro curso de Patti Lovers, de Patti Luna, que se tremendo llama curso también. Maestría en Registros de la Conciencia Evolutiva, tremendo título, miércoles 4 de agosto, es una formación, ¿ya? De 7:30 a 9:30, también la Patti sequísima, así que los Patti Lovers felices con estas propuestas de curso de su maestra. ¿Patti Lovers? Patti Lovers, sí, pues, ¿no viste en el WhatsApp de los profes? Sí, Patti muy puso parece. Ahí están los Patti Lovers. Amada, jamás igualada, nuestra querida Patti. Oye, el miércoles 4 de agosto comienza otro diplomado en terapia de reprogramación psicoespiritual. ¡Toma! Mira. ¡Toma! Oye, dictado por el sequísimo Javier, ¿de dónde saqué? Kevin Blanco, no sé. ¿Javier? ¿Iba a decir Javier? ¿Algún Javier está hablando de mí? ¿Quién fue? Sospechoso. Estamos oye, recordando cosas nortinas, parece. Sí, eso. Ay, bueno. A propósito de la chaya, hoy día. A propósito de la chaya. Oye, dictado por el queridísimo profesor y seco Kevin Blanco, inicia Kevin el. Kevin White. Ya, Kevin White. Comienza el 4 de agosto, de 20 a 22 horas. Oye, lo bacán que tienen los cursos de Kevin es que uno puede acceder en distintos horarios. Porque los cursos están para acceder a ellos, ¿ya? O sea, puedes verlo cuando tú quieras. Exacto. Bueno, en general todos nuestros cursos los puedes ver cuando tú quieras, sí. Porque todos quedan grabados. Entonces, si no puedes verlo en vivo un día, que es el ideal para poder hacerle la pregunta a la profe o el profe, puedes verlo después. O sea, eso es lo bueno y la magia del online, que llegó para quedarse. Que es que tú puedes tener tiempo para hacer otras cosas, puedes tener tu guagua al lado, mover la patita, estar comiendo, estar acostado y estar en el curso, calentito ahí en tu casa, sin gastar bencina, sin estar muriéndote de frío, sin estar en el metro, sin ni una cuestión. Entonces, para nosotros ha sido maravilloso poder dar esta oferta de cursos online. Y el último que tenemos esta semana es un curso que yo voy a tomar de todas maneras porque a mí me encanta el tarot de Marsella, que es la formación en tarot de Marsella, ¿ya? El tarot de Marsella es uno de los tarot madre, ¿ya? Es el madre del tarot Rider-Waite, de hecho, ¿ya? Así que tenemos esta formación con la seca Andrea Arancibia. Ahí está, aparece el precio también. Y es de 8 a 9:30 de la noche. Acuérdense, chiquillos, de inscribirse con tiempo, ¿ya? Porque estos cursos se llenan y eso. Ya a mí me encanta el tarot. El tarot de Marsella está a 35.000 pesos mensual. Sí. Por si acaso, sí. Chiquillos. Sí. Así que eso, chiquillos. Tremendos cursos, ¿ah? ¿Eh? Aquí la gente está comentando. Tremendos cursos. Y para que la Patti Luna es un amor. Y una alumna me dice, la Jessica Figueroa, sí, Clau, eres muy paciente. Oh. No. Yo creo que me quieren Anita, mucho. Anita, ¿qué dice? Anita, no, ¿cierto? No. ¡Ay, verdad! La Anita va a empezar el diplomado en gemoterapia. ¿Saben cómo le dicen a la Clau y a los alumnos? Anita, la sultana.
Esto fue cuando estaban dando la Jurrem, ¿se acuerdan? Sí. Como el 2019, por ahí. Sí. Y no, 2017, estaban dando la Jurrem. Y nosotras veíamos la Jurrem todo el rato y todos los alumnos veían la Jurrem, el sultán. Y le pusieron a la Claudia la sultana. ¡Imagínense! Acuérdense cuando la sultana le da la cuestión, la Jurrem le daban los turululu y a mí también. Pero... ¿Se porta mal? No hizo el video. No hizo el video. No, no llevó cuestión. Supuestamente no, el tema evolucionaba. Y la mirada, así como... profe, hoy día no traje el trabajo. Sí, mi alumno puede dar fe de eso, sí. Así no como, traje. Profe, le hace una pregunta, pero no me rete. No, yo no reto a nadie. Si está explicando algo, es como, profe, una pregunta. ¿Eh? Está ya leccionando a la Anita para el diplomado. Lo que no debe hacer. Anita, no debes hacerlo, no. Ay, Anita, solo por el chat, Anita. Pregunta solo por el chat. Ya, mira la Mari cómo me hace... Mira, la Patti Libuy, que también estudió el diplomado, dice, cuando la Clau pedía las fichas, cuando pedía las fichas paciente, po, les ponía una cara, y la Mari dice, no, ya no es sultana. Ay, mi Mari, que me quiere. Mari. La Mari sabe que soy sultana. Mari, tú más que nadie sabes cómo es la Claudia. Como dice la Ale siempre, soy un yogur americano. Todo lo dulce está en el fondo. Carvalho, hay que navegar, pero en el fondo es muy dulce y es mi mejor amiga y yo la quiero, la amo. Pero sultana es sultana. Ya, soy sultana. Vamos con una pausa de relajo. Oh, el momento. El momento de Gemoaroma. Una pausa en nuestro día de mierda. En nuestros días que son terribles. Una pausa con Gemoaroma. A todos nos hace bien, ¿ya? Chiquillos, traje hoy día, para echarme aquí en los ojitos porque con la pega he estado hasta tarde, entonces me voy a estar aquí en las ojeras. Y mucho computador también. Serum de chunguita. De hecho, hoy día también me tengo que quedar hasta tarde, así que voy a aprovechar de echarme el serum, que no solamente sirve para el tema de echarse todos los días dentro de tu rutina facial, sino que aparte, si sientes necesidad de que las ojeras pasen, de que estas manchas negras también pasen, tú te lo puedes echar siempre desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera, ¿ya? Como para darle también un toque de refresh, como de refrescante a tus ojeras, a esta zona del contorno, que yo no sé si ustedes saben, pero es una de las zonas más delicadas de la piel en el cuerpo, ¿ya? Y también le damos esta frescura que necesita esta zona, que también tiende a ponerse seca, ¿ya? Bueno, los que tenemos la T de piel grasa no, pero la mayoría de la gente se le seca mucho, sobre todo la zona del párpado, ¿ya? Entonces, andar con este rolón, ¿ya? Es súper útil. Entonces, desde adentro hacia afuera y con leves golpecitos, hacemos que se absorba. Y le damos como un cariñito a nuestras ojeras para que los ojos empiecen a desinflamarse también. Hay muchas personas que se le inflama esta zona, ¿ya? Y lo otro que traje es nuestro queridísimo inhalador mantra vibracional. Es demasiado exquisito. Ya se ha convertido en un clásico que vamos a inhalar por una fosa. Tapando la otra, vamos a tapar la que inhalamos y exhalamos por la otra fosa. ¡Ay! Se siente tan rico. Después, vamos a tapar esta, vamos a inhalar por la otra. Tapamos en la que inhalamos y exhalamos por la otra. Oye, te veo y me relajo. Oye, impactante. Okay. Mientras hacemos todo este proceso, podemos repetir el mantra, yo soy vida y salud, yo soy vida y salud. Mientras inhalamos y exhalamos. Y se siente como todo este vapor de la mezcla maravillosa que hace la Eli en este inhalador. Sube por nuestras fosas y también sube
por nuestro cerebro y sentimos una frescura y un alivio en toda nuestra cabeza. Y podemos suspirar, estirarnos y sentir como todo está bien, todo está perfecto. Maravilloso, es exquisito el aroma, porque es, no es tan fuerte. Es demasiado rico. No, lo amo. Aparte sirve para varias cosas, es antiviral, para las enfermedades respiratorias, fortalece el sistema inmunológico, así que imperdible. Oye, para el dolor de cabeza, dale. Y también, lo que sí no les recomiendo es aplicárselo o tratar de aplicárselo directo en la piel, ¿ya? Es ideal para la fosa, ¿ya? De hecho está diseñado el envase así. Chiquillos, Gemo Aroma, como siempre, mezcla tres terapias en una. La gemoterapia a través del aprovechamiento de las propiedades de la chunguita, ¿ya? La aromaterapia y el Reiki. Cada uno de los productos que la Eli hace están hechos con Reiki. De hecho, si ustedes se meten a su página de Instagram, van a ver video y van a ver fotos de la Eli haciéndole Reiki a los productos. Tienen rolón, tienen cremas, tienen también estos instrumentos que sirven como de complemento también a la cosmética. Y todo esto sirve para el bienestar emocional, para la ansiedad, el estrés, o simplemente para darse 5 minutos de conexión y relajo con uno mismo. Todo esto, algo único en Chile, chiquillos. Una cosmética holística, ¿ya? Que está infusionada con la piedra rusa chunguita, productos para todo tipo de piel, veganos y no testeados en animales, solo en humanos voluntarios como yo. Recuerden que es una belleza desde el alma que se siente en la piel. Gemo Aroma. ¿Dónde encuentran a Gemo Aroma? @ Gemo Aroma en Instagram y en Facebook, Gemo Aroma Producto Natural. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo me relajo viéndote con la rutina de Gemo Aroma. Estaba la Eli también viendo en vivo. Decía, bueno, lindas. Y Carolina Pinilla dice, amo Gemo Aroma. No, la verdad es exquisito. Todo la más. Yo amo este serum porque, como les decía, cuando yo ando, de repente esta parte se me seca cualquier cantidad. Y cuando uno empieza a ser más viejita, chiquillo, cuando uno no se hidrata la zona de los párpados y el contorno de los ojos, esto se empieza a arrugar al tiro. Absolutamente. Rolón, para andarlo trayendo en la cartera, es súper útil para eso, para hacer esta hidratación en cualquier hora del día. Así que, maravilloso. No, es maravilloso, chunguita rosa, mira, me llegó la maquinita esa, que es exquisita. No, amo todos los productos Gemo Aroma, así que espectacular. Oye, una alumna está diciendo que la Vivi Borges, que pagó el curso de metafísica y puso el nombre de la persona que lo hizo, así que Vivi tiene que mandar un mail al mail de la Ale, que aparece en el evento. Casa Bercana@gmail.com y de esa forma va a llegar el comprobante. Hoy día, chiquillos, no he contestado ni un mail porque estaba capacitando a la niña nueva, así que ahora en la noche voy a contestar todos los pagos y todos los mails, así que paciencia y tranquilidad. Paciencia. Anita, ¿qué? Hoy día tenemos un oráculo que se lo encargo. Tienen que verlo. Está muy bacán. Ponme la foto. El tarot huachaca. Me encanta. Anita, ya tiene una canción huachaca ahí. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere. Oye, el tarot huachaca, que es de Das Love Más Love, a quien yo conozco mucho, persona, estoy muy agradecida con Das Love porque me llevó a la televisión, a algunos programas, así que más Das Love, te mando un cariñoso saludo, hago propaganda de tu tarot que tengo acá, autografiado por él, así que Anita, dame cámara. Les voy a mostrar, miren, acá lo tengo autografiado, no es mentira. ¡Maravilloso! Dice, para Ale con cariño, paz y fuerza, Dasla. Me encanta. Bueno, el tarot huachaca está hecho por él, es un chileno que obviamente tiene ascendencia croata, y es un tarot bien especial porque tiene todas las figuras huachacas, digamos, son, digamos, la... Te estás quedando pegada. ¿Soy yo, Anita, o Lale? Sacando carta yo, el significado. Sí. Aló, aló, aló.
¿Aló? Ahora sí. Sí, te quedaste pegada. Ah, ahí, ya, ok. Ahí dale. Perfecto, ya. ¿Estoy? Ya. Sí. Entonces, vamos a hacer. Yo voy a sacar la carta y voy a leer el significado, ¿ya? Porque está muy bueno, muy, muy bueno. Ya, entonces. Vamos a ir con... Ta, 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 ta. Vamos a hacerlo desordenado. Ya. Vamos a ir con... Acuario. Acuario. Vamos a ver qué le sale a Acuario. Oye, se van a morir con las cartas y son muy divertidas. ¡Oh! Los acuarios me van a querer matar. Miren la carta que salió. El huevón. Está muy buena la carta. Miren los huevos. El huevón. El huevón. Ya, ahí está la carta. Vamos a ver qué significa el huevón. No, es muy bueno. Me encantó el tarot. Ya, el huevón. Ay, el huevón. En significado, bueno, él significa la perdición. Es un ser impávido, acuario. Detenido por miedo al ridículo. O quizás porque lo han traicionado muchas veces. Oh. Cree que tiene el control de su vida, pero se deja influenciar muy fácilmente. Estoy escordando un acuario en este momento. Yo también. Toma cualquier consejo como una verdad incuestionable, aunque el consejo sea de su peor enemigo. Oh. Pero Mario, que son giles, ¿cómo hacen eso? Cree que sus huevos son sinónimo de virilidad y respeto, cuando en realidad representan la falta de confianza de sus capacidades. Oh. Wow. Nunca avanza, ya que su falta de entusiasmo lo hacen estar estancado en el mismo lugar. Oh. ¿Qué significa esta carta para Acuario? Que hay proyectos estancados, hay falta de valor de sí mismo, hay un momento de duda, ¿ya? Y como que siente que se va a ser traicionado, ¿ya? Hay malos consejos de otras personas y un camino truncado. Miren, hoy me hace mucho sentido. A mí también. Y acá la people dice, uff, sí, los acuarios son así, conozco uno muy de cerca. Eri, vamos con Libra. Uy. Tocará Libra mientras no le toque la mariata, que lo encuentro muy feo. La cueca. Ya. La cueca. La cueca. Ahí les muestro la carta, que es bien bonita. Qué linda. Bueno, estas cartas fueron todas diseñadas por Dazzla, ¿ya? Entonces, vamos con la cueca. ¿Qué trae la cueca? La cueca. Felicidad para Libra. Alegría y diversión. Una fiesta que, como toda fiesta, dura poco, pero deja marcas. ¡Uja! Es un periodo de irresponsabilidad, lleno de gozo. Por unos breves instantes te olvidas del mundo y simplemente te dejas llevar por la música sin pensar en el futuro. Sin pensar en el pasado, solos con nuestra pareja y la música. ¿Ya? Es común que en esta etapa cometas errores, que le restemos importancia, ya que el disfrute en sí mismo es un bien mayor. ¿Ya? Es una época para perdonar y ser perdonado. Un instante de luz donde puedes ver claramente todo lo que pasa a tu alrededor. Significado. Esta semana para Libra, un periodo de gran felicidad, ¿ya? Época de perdonar, bienestar en la pareja, una pausa para conocerse a sí mismo, futura prosperidad, se ventilan verdades ocultas, uh-huh. Y serás perdonado. Hay coordinación y conocimiento verdadero de nuestra pareja osos. Buena semana, bien. ¿Andan de fiesta los oráculos Libra? ¿Andan de fiesta? Bien. ¿Vamos con Tauro? Vamos con Tauro. A ver, ¿qué le toca a Tauro? Los Tauros son así. ¡El winner! Miren la carta, por favor. Pues, miren. Está muy buena. El winner. Ahí está el winner. El winner. ¿Qué significa el winner? El winner.
Este loquito se lleva el mundo por delante, el centro del universo, y todos deben moverse a su compás. ¡Qué raro en los Tauro! ¡Qué raro! Trata a todos con indiferencia y hasta menosprecio, porque nadie le llega más arriba. El winner de la revista, chanta y oportunista, miren. ¡Oh! Siempre consigue su propósito, aunque tenga que recurrir a maniobras poco ortodoxas para lograrlo. ¡Oh! O sea, ¡winner, winner! Winner total. No hay nada que le guste más al winner que estar un paso más adelante que los demás. Se mete primero en la cola, se estaciona en el último lugar vacío, es el que se come a las mejores minas. El que consigue los mejores asientos y el que hace a ganar a su equipo desempatando en el último segundo. Consejo de esta semana para el winner, o sea, para los Tauro. Tiempo de prosperidad, pero de deslealtad. Aprovechar la ayuda, arribar a una nueva posición, saltar etapas, acortar trámites, salir ileso de una situación adversa y aprovechar los recursos económicos. Para variar, pues si siempre les va bien con las lucas. Sí, tienen como una estrella los tuburos Tauro. ¿Vamos con Leo? Vamos con Leo. Me encantó el winner. El winner. ¡Ah! El volado. El volado. Como el colgado. Está fumando marihuana, de hecho, pues, miren. ¡Ah, claro que sí, po! El volado. Ahí está con la planta, incluso. Sí, pues está con la plantita, ahí la vi. Está con la planta, el volado. El volado. Es un momento de autoconocimiento. Se va para adentro. Ancho. Y se piensa en el futuro. El volado está cabeza abajo porque ve las cosas desde otro punto de vista. Y es verdad, po. Sí. Súper cierto. Sabe que si sigue haciendo lo mismo de siempre, va a obtener los mismos resultados, por lo que necesita buscar modificar su realidad analizando el mundo desde otra perspectiva. El volado tiene al alcance de su mano la felicidad, aunque comprende que es solo momentánea y por lo tanto la disfruta mientras dure. Se abstrae del mundo para meditar y poder dar nuevas respuestas a antiguas preguntas. Para esta semana, para los Leo, tienen que ver desde otro punto de vista, obtener nuevas soluciones. Es un momento de relajo, sí, obvio, con un pitito cualquiera. Hay una felicidad momentánea y tranquilidad que dura poco. Tienen que buscar la autosatisfacción, compartir las riquezas y aprovechar las oportunidades. Y pensar más allá de los esquemas tradicionales. Buena, me gustó. Me gustó también. Oye, está muy bueno el tarot. Sí, los mensajes están increíbles. A la gente también le gustó. Sí, buena. Oye, búsquenlo en Google porque lo vende Daslab, así que lo pueden comprar. Por Tarot Huachaca. Lo buscan y lo pueden comprar con el mismo. Acá Carolina Pinilla dice, jaja, mi hijo es Tauro y sí, se cree el centro del universo. Le dicen el clavo. Oye, ¿escuchaste algo como un bombazo? Sí, recién, fuerte. Sí, se escuchó súper fuerte. Sí. ¿Tu nanita también? Cuando íbamos saliendo de casa cercana también, también escuchamos uno. Cuando estaba subiendo el auto también se escuchó otro. Ahora lo escuché brígido, así muy... Sí, bien fuerte. Mientras no se echen la luz, está todo. Está llegando la droga. Oye, vamos con Hocus Pocus. Hocus Pocus, Hocus Pocus. Tienda esotérica. Oye, ponete el video, Juanita. Ponlo nomás, grande. Lo está mostrando. Ya está mostrando. Lo está mostrando. Oye, yo acá tengo... También voy a tener mi momento Hocus Pocus. Claudia está ahí al aire. ¿Pero por qué no estoy escuchando? Porque está el delay con la Anita. Está el delay con la Anita, ya. Oye, acá tengo mi perfume especial que me hizo Hocus Pocus a mí de Violeta. Y es lo más exquisito que existe. ¿Cierto? Espectacular. Hocus Pocus, tienda esotérica para brujos y brujas modernas. Oye, ahora que Hocus Pocus tiene nuevo gerente. Oye, sí. Sí, pues tiene el nuevo gerente o encargado de administración. Sí, claro. Sí, también está con reestructuración. Claro, va a ser una, ¿cómo se llama?
una administración ahora de Pablo, claro. No, claro, sí. Sí, la ¿cómo se llama? La otra dueña estaba muy llena de pega, así que se reparten las tareas. ¿Cuál administración en Hocus Pocus? En Hocus Pocus se elaboran los productos de forma artesanal y personalizada. Tú solicitas tu intención y el producto es solo para ti. Acá tengo también este que me encanta, el Pendulum Cleaner. Buenísimo. Que yo les contaba que sí, yo limpio piedras y limpio mis péndulos, pero también me gusta echármelo porque es tan rico el olor del Pendulum Cleaner. A mí me encantan estos olores maravillosos de las mezclas, de las hierbas, y tan bien mezclado, chiquillo. Oye, acá, ahí lo que tengo yo acá. Tengo los packs de velas, miren. Tengo velas moradas y tengo velas negras, que sirven para todos nuestros rituales, ¿ya? Entonces ustedes pueden pedir las velas que ustedes quieran, ¿ya? A la Romy, que vende esto así, vienen con estas amarritas y todo. Y obviamente vienen más, pero yo me la he ido gastando, ¿ya? Y también tenemos la exquisita miel de amor, que si, exquisita. Si no tenemos miel de abejas, ahí está la miel de amor. Tenemos miel de amor. Miel con pétalos de rosa, hay un menjunje ahí que preparó la Romy, porque la Romy es bruja. Entonces, si no tenemos velas de miel, lo que podemos hacer es sacar un pin de la miel de amor y consagrar, digamos, la vela de acuerdo a si vamos a sacar algo o vamos a traer algo. Entonces la podemos bañar con esta miel de amor y nos ahorramos la miel, digamos, la vela de miel, ¿ya? A toda la gente que es fanática de prender velas de miel los 11 y los 22, ahí tienen la solución, que de repente cuesta encontrar velas de miel. Ahí sí, pueden. Hay poca abejita. Por lo mismo, entonces la miel de amor le funciona perfecto para hacer sus velitas de miel en esas fechas. Sí. Oye, y lo que les iba a contar también, que me encantan las velas de Hocus Pocus, ¿por qué? Porque últimamente las velas están saliendo re mala calidad. Sí. Uno prende la vela y se apaga. Y el problema es que cuando uno lo trabaja para temas mágicos, es complicado, porque una vela cuando se apaga es porque justamente hay mucha energía negativa. Y si la vela no está bien hecha y se nos apaga, la verdad es que nos produce confusión en cuanto al trabajo mágico. Por eso las velas de la Romy son espectaculares. Estas velas son pero terribles de rígidas, miren. Así. Oye, yo me compré de todo. Yo no pude, como buena Diana, no pude elegir qué velas comprar, así que me compré todas, de todos los colores, todos. Y aparte tiene las velas que son doradas y plateadas para el altar, ¿ya? Y las venden en cantidad. También que de repente se pone complicado encontrar velitas doradas y plateadas, Hocus Pocus tiene de todo. Oye, la Romy está riendo con el tema de la gerencia. ¡Ay! ¡Salud al nuevo gerente de Hocus Pocus! ¡Salud al nuevo gerente! ¿Dónde pueden encontrar a la Romy en su Instagram? Bueno, Romy Pablo. Ya Pablo. Perdón. En el Instagram, @hocuspocus, tienda esotérica. Recuerden poner tienda esotérica, copiada jamás igualada. Hocus Pocus, tienda esotérica. En Facebook, Hocus Pocus, tienda esotérica. Y al WhatsApp, al teléfono +569-749-74755. Ojo que la Hocus Pocus está trayendo ahora también cuarzos maestros, chiquillos. Así que, para que hagan sus pedidos también de gemoterapia, de distintas gemas y también de cuarzos maestros. Así que, un aplauso para Hocus Pocus, auspiciadora, proveedora. Amamos a Hocus Pocus. Sí, Hocus Pocus lovers. Sí. Ya, hablemos de astrología, pues, Lolita. Ya, po, ¿qué podemos decir? Lo primero que vamos a decir, ¿qué es la astrología? La astrología es, 2 puntos, un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes y de las constelaciones, ¿ya? Basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales, o sea, la relación entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Este paralelismo es usado como método de adivinación, ¿ya? Eso básicamente es la astrología. Ya me dijiste. De los astros, de los cuerpos celestes que están en el universo, y la tierra, de cómo eso afecta a la tierra,
¿ya? No es que en el fondo sea por sí solo, sino que ¿qué afecta eso en la Tierra? Y es lo que siempre hemos hablado, como es arriba, es abajo. Entonces, cuando de repente esté la tendalá, así como para todo el mundo, que yo creo que ahora, yo no sé qué estará pasando arriba, que estamos todos así como revolucionados, tienen que haber varios planetas retrógrados, tienen que haber algunas conjunciones medio extrañas, porque cuando uno dice, no puede ser casualidad que todas las personas están viviendo los mismos episodios, ¿ya? Que generalmente han sido episodios de quitarse la venda de los ojos, ver la realidad tal como es, a veces súper dolorosa, pero también sabemos que es necesaria para poder seguir avanzando. Entonces uno tiene que mirar para arriba y decir, ¿qué está pasando? Así como, ¿qué están haciendo? Y es así como muchas veces, cualquier, que la gente realmente dice, todo le echan la culpa a Mercurio retrógrado. Yo aquí tengo la explicación, pero hay mucha gente que dice, no, a mí no me afecta. Lo que pasa es que Mercurio retrógrado en distintos momentos va a caer en ciertos signos, por lo tanto... Pero antes de que hables de Mercurio retrógrado y todo, ¿qué pasa en el cielo hoy día? ¿Ya? ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué lección del día de acuerdo a la astrología? Por ejemplo, hoy día 28 de julio, ¿qué está pasando en el cielo que repercute acá? Venus está en cuadratura a los nodos, ¿ya? Por lo tanto, hoy día fue un día súper movido, ya que Júpiter, el planeta guatón, grande, bacán, regio, estupendo, que es un súper buen planeta a nivel de astrología, vuelve a Acuario. Acuario, que es un signo complicado, no es un signo fácil, de hecho se dice que es el signo de los que no tienen corazón, ¿ya? Está muy conectado con su razón y no tanto con sus sentimientos. Y Venus, que es el planeta de las emociones, está en Virgo, ¿ya? Y Virgo también es un planeta, o sea, un signo complicado, no es un signo fácil, ¿ya? Y eso crea tensión al karma, que tiene que ver con nuestras vidas pasadas y al efecto que se produce en vida presente. Por lo tanto, todo esto que está pasando en el cielo está haciendo que hoy día, 28 de julio, se estén dando cosas que, o si lo pasamos mal hoy día, por ejemplo, lo más probable es que tengan explicación en vidas pasadas. Y si hoy día estuvimos bien, significa que lo que pasó hoy día, la energía de hoy día en vidas pasadas también estaba bien, ¿ya? Espérenme. Eso, básicamente eso, ¿ya? Hay que ver cómo estaba la energía hace una semana. ¿Cómo? Hay que ver qué estaba pasando arriba hace una semana. Ya, a ver, te lo voy a ver. ¿Qué día? Sí, me gustaría saberlo. 21 de julio. El 21 de julio. A ver. Porque algo tiene que haber sucedido en esa semana que uno hablaba con cualquier persona y estaba sucediendo algo a nivel emocional, a nivel... 21 de julio. Preparación para el ingreso del Sol a Leo, porque ese día, 21 de julio, es el día en que marca la diferencia entre Cáncer y Leo, ¿ya? Venus entrando en Virgo, ¿ya? Y nosotros, el gran tema, dice acá, practicamos el valor y la capacidad de recibir. Esa es la gran lección de ese día. Cachetadas iban, cachetadas venían. Es como, sí, totalmente. ¿Ya? Por si querías saber la energía de la semana. ¿Ya? Y esta semana, la energía es Venus en Virgo y Marte ingresando a Leo. Tenemos que integrar las lecciones aprendidas en nuestro día a día. ¿Ya? Y recuerda que los detalles que pasen esta semana van a completar la gran versión de ti mismo, ¿ya? Por lo tanto, es una semana fundamental, ¿ya? Bueno, ha sido como una semana de harto trabajo, pero como un trabajo ya de una forma ya más ordenada, no tanto caos como fue, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, ¿ya? Como que siento que ahora todavía estamos con mucho trabajo, pero que está funcionando de una forma más ordenada, como que el mismo trabajo nos va como equilibrando, ¿cierto? En el camino. Así de alguna forma, eso es lo que nos están mostrando los astros hoy día. Sí. Es muy genial el tema de darnos cuenta, a mí me encanta la astrología, yo la verdad es que entiendo poco, como que siempre trato de entenderla, es como que me he visto la carta astral varias veces,
como que me dicen las cuestiones y después se me enreda, que los nodos, que la cuestión, pero me encanta, pero me encanta. Y la verdad es que cada vez que me he sacado carta astral, me hace mucho sentido todo lo que me dicen. Y siempre es similar. Me llamó mucho una vez la atención, una vez que me sacaron la carta astral, y que aparecía, por ejemplo, la muerte de un familiar, y efectivamente ese año falleció una tía abuela, pasaron las cosas que, entre tú, los cambios de casa, o el cambio de distintas situaciones, y lo encuentro súper interesante, la verdad. Bueno, nosotros, lo que decía la Ale, tenemos un profe increíble en astrología, que es Rodrigo Canales, que imparte el curso de astrología en Casa Berkana, y que es un curso largo, porque la astrología, la verdad es que uno dice, oye, dura un año justamente porque hay que interiorizar demasiados conocimientos, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las 12 casas, que cada casa trabaja algo diferente, y ahí entra un poco el tema que hablábamos al principio de nuestro signo, de nuestro ascendente, y también de la luna. ¿Qué marca el ascendente? ¿Ah? ¿Qué marca el ascendente? Bueno, el ascendente nos muestra la persona, habla de la vitalidad y la energía corporal, nos habla también como un estado de salud de la persona, y nos habla también de las partes, de la forma intuitiva en que funciona la persona, su parte moral y su parte intelectual, ¿ya? Yeah. Así como la forma que tiende a empezar las cosas. Es la forma en que piensa, eso es. El ascendente es la forma en que piensa, la luna es la forma en que siente. Exacto, la que nos habla de las emociones, ¿ya? Nos habla de... Es como te ven los demás. Exacto. Por ejemplo, el tema de las lunas es como re complicada, porque dice que también está relacionado con el tema de la madre, ¿ya? La luna es el símbolo de la mujer. Entonces, la luna también, donde esté ubicada, ¿ya? Nos habla de nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo nos relacionamos también con los otros. Y ahí, por ejemplo, claro, yo por ejemplo siempre estoy con la cuestión de que no que es Virgo, no que es Tauro, no que como soy Aries, pero el tema del ascendente y la luna hablan mucho de la persona, no solamente el signo solar. A mí, por ejemplo, personalmente yo soy ascendente Tauro y es súper extraño porque siempre sentí un rechazo hacia los Tauros. Es como que no me gustaba la forma de ser de los Tauros. Y cuando descubrí que era mi ascendente, también entendí que era, bueno, es una parte que yo rechazo de mí, ¿ya? Es como a mí me gusta ser como más veleta loca, como son los Aries, pero el Tauro como que te lleva un poco también a esa cuestión de la familia. ¿Pero tú entiendes que los Aries son veleta loca? Sí. No. En cuanto a independencia, en cuanto a libertad, que no quiere que nadie los domine, que se aburren rápidamente. En cambio, un Tauro es más de estructura, pues. Le gusta la familia, la casa... También es estructurado, es súper estructurado en las ideas. Lo que pasa es que Aries es muy mental. Yo he tenido que hacer un trabajo, pero de joyería conmigo, para hacer lo que me dedico hoy día, ¿cierto? Porque de alguna forma Aries es mucha cabeza. Mi cabeza a mí no me para nunca, es como siempre está ahí molestándome. Pero sí siento que igual hay harta diferencia, porque es como que me llevan para Tauro, pero como yo que me resisto, es como... Cuando a mí me hablan, por ejemplo, de familia, quizás es algo que quizás en mi inconsciente está el hecho de algún día tener como formar una familia. Pero mi Aries siempre está todo el rato así como, oye, pero estáis bien sola, pero es que nadie te molesta, nadie te... Siento que es como el demonio chiquitito que está soplándote el oído todo el rato. Así siento que me manejo yo. Y bueno, y mi luna, que la tengo en Capricornio, que Capricornio también no es un signo que sea amoroso, no, pues mis emociones yo las elimino, lo que hablábamos hoy día, como que las emociones no pasan a segundo plano, como que hay que funcionar, y siento que Capricornio también tiene mucho eso, es como, de repente sienten tanto que si sacan para afuera todo lo que sienten, se desmoronan, po. Y muchas veces hay que funcionar nomás, ¿por cierto? Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, pues, oye, dicen acá, yo quiero aprender astrología y la carta astral. Bueno, recomendamos absolutamente a Rodrigo para estudiar la astrología. Para poder saber ver una carta astral, tienes que aproximadamente un año mínimo para poder interpretar bien una carta astral, porque hay que aprender cada una de las casas, los nodos, las posturas, digamos, los planetas, los signos, todo.
Y eso se aprende uno por uno, y hay muchas características, hay muchas cosas, el ascendente, el descendente. ¿Dónde estaba tú? Tu fecha de nacimiento indica dónde estaba cada planeta en el universo el día que tú naciste. Por lo tanto, es súper, súper complicado. No es tampoco así, guau, fácil. Por eso es ideal, para tener una buena carta astral y que te interprete de verdad, es saber la hora exacta a la que tú naciste, ¿ya? El país donde naciste, que no es lo mismo tampoco, y la ciudad. Es súper importante por el tema de los usos horarios, ¿ya? No es lo mismo. Es súper raro que los papás se acuerden la hora que uno nació, porque tienen que ser la hora exacta. Los papás no se acuerdan, y eso se obtiene básicamente en la inscripción del registro civil, donde está tu partida. Tu parte de nacimiento y tu hora de parto, que es legalmente obligatorio para los médicos dar el parte de nacimiento, y esa es la única forma en la cual uno sabe a qué hora nació, digamos. Desde el año 2000 en adelante, esa información viene en tu certificado de nacimiento, pero los que nacieron antes del 2000 tienen que pedirla en el registro civil, copia de la partida de nacimiento, que es el libro en el cual se inscribió tu nacimiento. Y ahí sacaron una foto. Oye, y a mí me pasó que en mi partida de nacimiento estaba justamente el borde del libro, entonces se ve como yo nací a las 9:05, pero como tenés que mirarlo así de lado para cachar que es realmente las 9:05. Estaba como súper escondido. Y me llamó la atención que haber nacido en la mañana y soy tan nocturna. ¿Tú a qué hora naciste? Yo nací en la mañana, pero si me hacía funcionar en la mañana, fue... Yo no existo en la mañana. Bueno, es que o sea, funcioné. Sí, es que yo funcioné tantos años en la mañana que yo creo que es una montaña. Bueno, día me acomoda mucho más la noche, pero si me hacía funcionar en la mañana, funciona. O sea, no me gusta. Sí, a mí tampoco, pero hay que hacerlo. Claro. Oye, Carolina Pinilla dice: yo no me identifico con mi signo solar. Es raro, pero no me siento Virgo. Es que justamente lo que hablábamos, hay que ver cuál es tu ascendente, dónde estaba la luna. Incluso a mí me pasa que yo soy tan ariana, pero cuando yo me veo la carta astral, por ejemplo, mi Venus, o sea, ¿cachai? Que Venus para mí está en Piscis. Por eso soy tan dramática, po. Pues, claro, yo cuando ¿cachai? El tema amoroso, sufro, ¿cachai? Sufro. Entonces no amo como un Aries, amo como un Piscis. Y ahí uno, por ejemplo, va viendo las diferencias. O, por ejemplo, me comunico como un Piscis. No me comunico con un Aries. Entonces los Piscis también tienen una parte ahí de que si algo no les funciona, es como que lo soluciona llorando. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo bonito que tiene la carta astral, porque uno se va conociendo en profundidad y sabe por qué actúa de cierta forma. Porque si bien Carolina dice que ella es Virgo y no se siente como una Virgo, es porque justamente tiene que tener otras cartas que la están dominando y no tanto su Virgo. Solamente ojo que los que nacen justo en términos de fecha 21, 22, cerca de otro signo, generalmente tiene una mezcla en el solar. Ya generalmente tiene una mezcla de los dos signos. Por ejemplo, si naciste el 21 de julio, tienes una mezcla de Cáncer con Leo. Y a veces puede ser incluso más Leo que Cáncer. Entonces, va a depender de muchas cosas, pero lo más aconsejable de todo, si quieres saber cuál es tu personalidad o cuáles son tus características de acuerdo a los astros, ¿ya? Tienes que hacerte una carta astral con alguien que sepa de verdad y ver ahí qué pasa con tu significado de los signos. Yo la verdad es que soy como bien... yo creo en la astrología, yo creo en los signos y creo todo eso. Pero también creo que hay características personales de cada uno y hay características de historia de cada uno. O sea, obviamente un Leo que vivió, no sé, situaciones difíciles no va a ser lo mismo que un Leo que vivió una vida de lujos, claramente. Pero también creo que hay cosas que los signos efectivamente como que le achuntan. Yo siento que no es por menospreciar la astrología, pero siento que de repente las personas como que tratan de guiarse con todo, con eso, la Claudia, como que todo es el signo, y yo trato como de ser un poco más abierta a ciertas cosas, ya como de, ya, ok, es Cáncer, es Géminis, es Acuario, es, ok, ya, pero puede ser distinto, ya. Pero sí, la verdad es que los signos son bien, bien particulares y hay características que sí efectivamente coinciden con la descripción de los signos. ¿Ya?
Pero no todo, nada es la verdad en la vida. O sea, no. Yo siento que todo es un estudio, todo queda sujeto a... De hecho, efectivamente, una de las críticas astrológicas, o sea, una de las críticas científicas más grandes que hay hacia la astrología es que no hay nada científicamente comprobado. Ya, nada. Entonces también hay que tener cuidado con eso y no dejarse guiar tanto por lo que dicen los libros de astrología o por lo que dice lo que es tu signo. Todo en el universo se puede cambiar. O sea, yo siempre digo que los acuarios son los que no tienen corazón, pero a lo mejor hay acuarios que tienen emociones muy, muy a flor de piel y acuarios que son unos exquisitos. Ahora, lamentablemente el 90% de los acuarios que yo he conocido no tienen corazón. Pero puede que haya algún acuario perdido por ahí en el espacio sideral que sea muy amoroso, que sea muy tierno, que sea muy increíblemente amoroso y tenga las emociones súper desarrolladas, porque así como la Claudia ha trabajado las emociones para poder ser terapeuta, hay otras personas que también lo pueden hacer. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Exacto. Chiquitos, si quieren sacar su carta astral con una página profesional, hagan www.engrupovenus.com. Ahí también pueden sacar su carta astral ingresando el nombre completo, hora de nacimiento, ciudad, país. Ya, eso es súper importante. Oye, acá sí, nuestra people... No es lo mismo nacer en Estados Unidos que nacer en Chile. No es lo mismo. Oye, acá nuestra people... Oye, la Isi me tiene loca porque está jugando por debajo del mantel y me está agarrando todos los dedos. Oye, acá la people dice, el ascendente es una energía que debemos integrar, que nos cuesta... Por eso es como un rechazar la energía del ascendente. Ahí está porque rechazó el Tauro. No estoy tan de acuerdo con él. Yo creo que el ascendente marca cómo piensa. ¿Cuál es tu parte mental? ¿Ya? No sé, cada uno tiene su forma de verlo, sí. Pero una vez también escuché el tema de la integración. Carolina dice, sí, fue complicado solicitar mi parte de nacimiento. Menos mal bien escrito en palabras la hora de nacimiento. Katherine dice... Somos 8 hermanos y mi mamá se acuerda de la hora de nacimiento de todos. A lo mejor nos están grupiendo, dice. Saquen la nacimiento. Y Polonia dice, ¿es malo tener mucho fuego en una carta? Es que yo siento que no sé si algo es malo, qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. O sea, al final yo creo que todo se puede trabajar y se puede integrar. Todo extremo es malo. O sea, si hay mucho fuego en una carta astral... Claro que no es bueno, porque significa que estás balanceando toda tu energía hacia un solo elemento. Y se supone que nosotros somos 5 elementos, por lo tanto tenemos que tener nuestro balance en los 5 elementos. Por lo tanto, como dice ella, nunca es bueno tener la carta tirada hacia un elemento, ni al agua, ni al fuego, ni al aire, ni a la tierra, ni al espíritu. O sea, la ideal es tener una carta balanceada, pero es muy difícil tener una carta balanceada, sobre todo si... Por ejemplo, en la mía hay todo un rollo hacia un lado de la carta astral, entonces claramente no creo que haya una carta astral perfecta, redondita, que todos los planetas estén perfectos, lo dudo mucho. Es muy difícil encontrar eso. Pero ¿sabes? Eso mismo te muestra en la carta astral los aspectos a trabajar. Los aspectos a trabajar, o en qué eres bueno también, te ayuda mucho saber en qué te puedes, cómo se llama, a qué te puedes dedicar. Y lo otro que me encanta son las cartas astrales para los niños. También cuando son pequeños, también nos ayuda a saber dónde está. A saber cómo viene la mano. Cómo viene la cosa, si viene difícil, a qué se puede dedicar también, si en algún momento está confundido en su vida, etcétera. Sí. La verdad es que yo considero que es una ayuda. El tema de astrología, insisto, a mí me gusta mucho. De repente soy muy cuadrada con el tema. Soy muy así como, no, como yo soy tan Aries, yo soy Aries, hago esto. Pero por ejemplo, ahora recién una chica escribía, que me maté de la risa, que viste que comenté que nunca me pude decidir como buena Ariana qué velas comprarle a la Romy, y que había comprado todos los colores, y ella dijo que era Aries y había hecho lo mismo, compró todos los colores de las velas. Entonces claro, hay cosas que claro, tenemos en común ciertos signos, que es como lo que manda, pero como dice la Ale, no es tan cerrado el tema, no es que todos somos iguales. Y hay un tema también ahí de trabajo de cada persona y también la personalidad, etc. Un antecedente importante saberlo cuando uno es brujo, es un antecedente importante saber qué signo tiene la persona y ojalá que ascendente y que luna, es importante. Sí. De esos tres aspectos uno le saca la foto a alguien si es brujo, ¿ya?
pero que sea decisivo en tu vida, yo creo que ahí pecamos del extremo, de decir, a ver, hay que ver qué pasa con ciertos factores, insisto, o sea, un Aries con traumas infantiles no es lo mismo que un Aries que ha vivido una vida increíble, no es lo mismo, pero sí hay cosas que pueden marcar cierta tendencia en ciertas personalidades, ¿ya? Sí. Que se cumplen, verídicamente se cumplen. Y lo otro importante, yo creo, de la astrología, lo que estaba ahí hablando tú, el famoso Mercurio retrógrado, que todos los planetas, chiquillos, no solo Mercurio, tiene retrogradación, ¿ya? Todos los planetas giran al revés en algún momento, ¿ya? Ahora, cada planeta tiene sus características en astrología. Y el famoso Mercurio retrógrado es tan famoso porque cuando anda al revés, ¿ya? Afecta las comunicaciones. Y como hoy día, todo es comunicaciones, internet, todo lo que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con Mercurio, ¿ya? Y tiene que ver con el habla también y cómo nos expresamos, por eso es tan famoso, porque finalmente se refleja demasiado en la Tierra, en cómo funciona la Tierra. Se echan a perder las telecomunicaciones, se corta la luz, pasan ciertas cosas que en la Tierra hoy día afectan, pero piensen en Grecia hace no sé cuántos años atrás, no había luz, no había internet, no había nada de eso, probablemente Mercurio retrógrado pasaba piola, ¿ya? Absolutamente, sí. Hoy día no, porque es demasiado notorio cómo afecta este tipo de cosas, pero todos los planetas tienen retrogradación, todos, no solamente Mercurio. Yo les recomiendo para que vean páginas de astrología donde pueden tener buenos consejos a la miastral.com, que es una excelente astróloga. Ella tiene una página completísima, da consejos, da el horóscopo del día, etcétera. Porque hoy día cualquiera hace horóscopos, o sea, una cuestión, pero así ya. Yo, chiquillos, lo que yo hago con las cartas son predicciones, ¿ya? Yo siempre les dije que yo no iba a utilizar la palabra horóscopo porque a mí me parece una falta de respeto hacia los astrólogos que son los que hacen los horóscopos, ¿ya? Yo no soy astróloga, por lo tanto yo no hago el horóscopo de la semana. Yo lo que hago son predicciones de la semana en base a los oráculos o consejos en base a los oráculos que ocupo. Para mí los únicos que pueden hacer horóscopos son los astrólogos. Hoy día lamentablemente hay muchos chanta dando horóscopos y consejos de los signos basados en astrología y no lo son. Entonces después aparecen los astrólogos reales diciendo, oye, eso es mentira, nunca fue, ¿qué hiciste? No soy astrólogo y la verdad. ¿Por qué? Porque los astrólogos gastan mucha plata y mucho tiempo estudiando astrología. No terminan nunca de estudiarla porque siempre salen estudios nuevos, libros nuevos, etc. Entonces más respeto también con ese trabajo porque de verdad que les cuesta. Y yo siento que miastral.com es un sitio súper como de buena fe, de conocer el tema de lo astro. El otro que en Instagram a mí me gusta mucho es Astralmente, @astralmente. Muy bueno. Es una argentina que hace predicciones y hace también temas de signos bien entretenido, con harto colorido, bien entretenido, que también me gusta mucho. Oye, iba a decir yo como un comentario chiquitito, que nunca me voy a olvidar, porque me lo enseñó Rodrigo Canales justamente, que cuando yo le decía, pero ¿cómo? ¿Mercurio camina al revés? No. Cuando se habla de que están retrógrados, significa que nunca es que caminan al revés, sino que avanzan mucho más lento. El caminar es como ralentizado. Entonces, pareciera que estuviesen retrocediendo como el pasito para atrás de Michael Jackson, ¿ya? Y solamente es que van avanzando más lento. Me gusta mucho como ve la Ale la astrología. Yo soy más loca, soy más apasionada. Entonces, como a mí, por ejemplo, me pasa que de repente hablan de la compatibilidad de signos, ¿ya? Y siempre hablamos de tú que Aries se lleva increíble con Sagitario. Y yo, como experiencia de vida, yo no podría estar nunca más con un Sagitario después de vivir 5 años con uno. Entonces, pero viviste 5 años con un Sagitario. Pero por huevona, porque debería el mío los tres. Pero claro, pero de alguna forma es un signo que me complica la existencia y me dejó con llena de traumas, ¿cachai? Pero viví los 5 años. Pero me pasa eso, como que siento que en ese sentido cada ser es diferente y cada uno
como es que un consejo. A todas esas cosas, por ejemplo, yo hoy día en Ser de Luz publiqué compatibilidad de signo, pero es un juego también y es parte de como para tener una noción así como muy aérea de cómo te puedes llevar con un signo. Yo también, o sea, salía Piscis, que me llevaba excelente, y yo me llevo horrible con los Piscis. Entonces, pero estuve 7 años con un Piscis, entonces dentro de todo tampoco es tanto el padre mi hijo, entonces tampoco es tan... No están tan perdidos tampoco. No, ¿ya? sí es verdad. Entonces, algo le tengo que haber visto a Sagitario, po. Algo le tengo que haber visto. Claro, pues algo tiene que haber. Entonces, es un juego también, tómenselo como un juego, y como les decía, si quieren realmente saber sobre su signo y saber sus características de acuerdo a los astros que estaban en el momento de su nacimiento, vean su carta astral con un buen astrólogo. Oye, y dos cositas. La Romy dice, yo soy Escorpio, luna en Escorpio. Dice, luna en Escorpio, sol en Escorpio y ascendente Aries. Ayudándote a sentir, Romy. Sí, pues mi Romy ahí le tocó duro con su carta. Oye, y lo otro que les quería comentar, que en Casa Vercana también tenemos un curso de astrología femenina. También muy interesante. Y pronto va a empezar otro curso, así que atentos a los eventos, ya, para personas que quieran aprender más de astrología, y sobre todo desde la mirada femenina, con una tremenda profesora, revisen los eventos de Casa Vercana, porque es muy interesante. Ya, sigamos, porque si no la Anita nos va a empezar a cortar. Mira, dice, profe Clau, su Venus, dice, su Venus en Piscis es muy mamón para un Sagitario. Oye, ya. Sí, puede ser. Chiquillos, sigamos con los signos a propósito de la astrología. Vamos con Aries. Por favor. A ver qué le dice el tarot Huachaca a los Aries. Uy, tengo miedo. Vamos a ver. Mara. El Paco. Oh, estoy pegada. ¿No? Estamos pegadas, ¿no? ¿O sí? Ya. Estamos pegadas, Anita. Ahí está. El Paco. Yo soy la paca. Mire la carta. Mira, poniendo orden. Estoy pegada. Ahí está. No, dice que no, la Anita. Ahí está. No lo estás pegada, Ale. El Paco. Veamos qué significa el Paco. El Paco. El guardián. Dueño de la verdad y de la razón. Quien se oponga a él, se opone a su fuerza. Impone el castigo, es el peso de la ley. Lo que hay que cumplir. Mira desde arriba cómo los demás cumplen lo que deben. Es un ejecutor. Hace lo que debe porque se debe. Sin pensar en los por qué ni en las consecuencias. Es el cuidador de la moral y las buenas costumbres. ¿Qué significa esta carta esta semana para los Aries? Tienen que cumplir un castigo, pagar a la fuerza, cumplir con un deber. Más todavía. Enfrentarse a lo impostergable. Y luchar para... Fuerza para luchar por una causa justa. Miren qué entretenido. Está genial. Vamos con Escorpio. Romy, atenta. Yo siento que estoy pegadísima. Sí, pero no estás pegada. Te estoy mirando desde la pantalla del celular. Estás ahí pegada, pero no estás pegada. Sí, ahora recién se pegó. Sigo pegada en todas partes. Ah, que yo creo que está cambiándose de internet. Bueno, vamos a ir con... Ahí vuelve. Ahora sí. Estamos regulando aquí con la Anita. Ya, tranquila, aquí estoy. Espérenme. El video, ya está todo ok. Perfecto, sí. Vamos con Escorpio. ¿Estoy o no estoy? Sí, dale. Es que estoy pegada ya. No, en el celular no, dale. Ah, ya. Pero no me veo, no veo la carta, pu. Ya. ¡Ay, miren! La Pela. La Pela. Adivinen quién es la Pela, pu. Sí, por la Mortis. Doctor Mortis. Doctor Mortis. Ahí está, la Vela.
La pelá para los de Escorpio. Ahí está. Vamos a ver qué es la pelá. La pela. El cuico, la cueca, el rey, el patas negras, la pierna, el pierno. Ay, no encuentro a la pela, fíjense. ¿Qué pasa con la pela? ¿Desapareció? Vamos, la pela. Aquí está, es la última, ya. Dice así, un río por el que todos debemos cruzar. Por lo tanto, es una certeza, algo que sabes que tienes que enfrentar. Sí o sí, aunque trates de posponer el momento, en algún minuto lo tendrás que enfrentar. Espérenme, también puede leerse como un merecido descanso, después de un periodo de arduo trabajo. La pelá sabe que no consigue nada cubriéndose, ya que todo el mundo sabe quién es en realidad. Por lo tanto, ha optado por quitarse la capucha y mostrar su verdadero rostro. Sin embargo, pese a su terrible identidad, podemos ver que en realidad es una especie de ángel que llega a marcar los puntos y definir las cosas que estaban indefinidas. La Romy es un ángel. Se ve brígida, pero es un ángel. El juicio final, dice la Romy. La pelá trabaja día y noche. Bien, Romy. Sin descanso. Es como el trabajo de una madre que no conoce fines de semana o vacaciones. ¿Qué significa esta semana, Escorpión, para ti, la pelá? Un merecido descanso, una certeza, evolución desde un estado a uno superior, transformación completa, cambio provechoso, dejar atrás cosas no deseables, una nueva vida. ¡Wow! Vamos con Capricornio. A ver, ¿qué pasa con Capricornio? ¿Qué pasa con Capri? ¡Oh, el terremoto, miren! ¡Oh, el terremoto! El terremoto. Y sale el copete. Sí. El terremoteado. Ay. Ya, vamos a ver qué pasa con él. Uy, me da susto esta carta. El terremoto. Es un punto de quiebre para Capricornio. Oh, un nuevo comienzo desde cero. Tras hacer desaparecer nuestra realidad tal cual era, el terremoto, que sería como la torre, nos hace nuevamente ponernos en la tierra, sin otras herramientas más que nuestro conocimiento, capacidades y dones, ¿ya? Para el terremoto todos somos iguales, no hay distinción, ¿ya? El terremoto es la equidad, la igualdad, ya que iguala las posibilidades para todos. ¡Uy, amor, esto es súper bueno para ti! Porque significa que puedes tener posibilidades para ti y para todo, ¿ya? El terremoto quiebra, rompe y destruye, pero da posibilidades de un comienzo más justo, ¿ya? Todos ganan. La tristeza de perder seres queridos es reemplazada rápidamente por el esfuerzo para levantarse también. O sea, puede ser pérdida de seres queridos que inundan todo el horizonte. ¿Significado del terremoto para Capricornio esta semana? Un nuevo comienzo, un punto de partida, foja cero, pérdida de seres queridos. Oh. Posibilidades infinitas, equidad y justicia. ¿Ya? Rico en proyectos, amor, vamos que se puede, vamos que se puede. Oh. Sí se puede, sí se puede. Se puede. Sí se pudo, sí se pudo. ¿Qué dice la Anita? Se quedó pegada. No, ¿qué? Sí, que no venga con réplica. Ah, no, pues sí. Pues. Ya, me falta uno de esta tira, ¿cierto? Sí. Uno, tres, cuatro, sí. Vamos con Sagitario. Hablando del rey de Roma. ¡Ay! ¡Ay! ¡El flaite! ¡Auch! ¡Auch! Perdón, Sagitario. ¡El flaite! No quise hacerlo. ¡El flaite! El flaitongo. El flaite. Es un ser indeciso, mira vos. Todo en su vida es incertidumbre y polos opuestos. Se deja llevar por las corrientes de la moda, pero cree que tiene estilo propio. Es como el flaite, vos. Claro. pero cree que tiene estilo propio. Llama la atención usando cosas de lujo, pero no tiene dónde caerse muerto.
Impone modas. Siempre anda armado, pero su debilidad de carácter contrasta con la fuerza de la pólvora. Vive una vida miserable, pero llena de lujos. Puta máquina. El flight es ultramaterialista. Ojo ahí los sagitarios. Mira. Le gusta ostentar y demostrar su pertenencia a un grupo. ¿Ya? No discute sobre temas importantes. Siempre está dando vueltas en el mismo lugar. Sus vecinos no saben si temerle o reírse de él. Por su falta de proyectos, su controvertido estilo de vida y su poder de autodestrucción. ¡Ojo ahí! Uh-huh. Significado de esta semana del flight para Sagitario. No pueden tomar una decisión. Van a tener una discusión muy controversial. ¡Ay, qué lata! Me toca discutir con un Sagitario. ¡No! Intranquilidad en momentos de bonanza. Falta de respuestas. Poca sabiduría y ostentación sin tener plata. Puta máquina, oye. Oye, ¿qué onda? Sagitario, perdón, los Sagitarios. Perdón, lo siento. Ya, sigamos con Witch Emporium. Witch Emporium. ¿Estoy pegá? Clau, ¿te pegá? ¿Estoy pegá? Espérame. Claudia. Dame un segundito. ¿Aló? Yo me veo pegadísima arriba. ¿O sea, me veo bien, Anita? Bastó que habláramos de Mercurio retrógrado y que hola tan talado. Sí. ¿Ah? Dame un segundo, espérame, lo vamos a solucionar al chino. ¿Se escucha la Claudia? Espérame. Espérate, lo voy a solucionar. Escucha. ¿Me escuchan? Ya, espérame. Ya, entonces da el Witch Emporium porque tenemos que terminar el programa. Queda poquito. Claudia, aló. Ya. Ya ahí volví. Ya que me conecté del otro lugar. Ah, ya. Witch Emporium. Tienda, tienda esotérica para brujos y brujas modernos. Ay, tienda esotérica de artesanías y artículos mágicos. ¡Pocus, pocus! La, para allá, la otra dice lo mismo. La otra dice lo mismo. La persona que está a cargo de Witch Emporium es nuestra queridísima Jenny Seis Suárez Ogalde. ¡Uy, mira lo que traje de Witch Emporium! Para sacarte pica. ¿Te llegaron las cucharitas? No, pero me avisaron que ya las tienen. Mira. Cucharitas. ¡Ay, qué lindas! Son tan hermosas. Pero miren cómo brilla. Por no, favor. Es que es hermosa. Yo me encargué dos. Es una cosa, pero que no les puedo creer. Y tiene tu cuarzo, miren. Oh, es una hermosura. Hermosura máxima. Para revolver todas tus pócimas. No, yo amo las cucharas, chiquillos. Por si acaso, paso el dato, que amo las cucharas. Estas son cucharas mágicas para revolver las pociones. Absolutamente. Todo esto lo encuentran en Witch Emporium. Oye, tengo yo acá, me encanta... Viene en esta cajita, miren, en esta cajita que viene con el logo de Witch Emporium. Preciosas. Yo acá tengo unas lavandas. Me encanta el formato en que me envían las hierbas Witch Emporium, ¿ya? Porque muchas veces necesitamos cantidades justas para poder trabajar. Así que me encanta el formato que tienen. Y aparte, Witch Emporium está con hartas Witch Box. Sí. Así que tienen hartas cajitas de bruja, ya que generalmente está subiendo fotos constantemente ella en su Instagram. Les decía que la persona a cargo de Witch Emporium es Jenny Seis Suárez Ogalde, terapeuta holística, y ella también realiza cursos y terapias online. La puedes encontrar en @witch_emporium, en su Facebook como Jenny Seis Suárez Ogalde, en su página web como satori-mediosamadhi.com, o al teléfono o WhatsApp +569-5179-7617. Aplauso para Witch Emporium. Oye, y el auspiciador que viene ahora, yo no les cuento lo que me pasó el lunes. El lunes de esta semana, yo estaba muy estresada, porque el fin de semana había trabajado hasta las 4 de la mañana, había hecho clases, todo un show. Aparte estábamos súper estresados con el tema de la administración en Berkana, bla, bla, bla. ¿Y qué hice yo? Fui donde la Lucy Llanes, a terapias de luz.
y me hizo un masaje, chiquillos, con piedras calientes que se los encargo. Un masaje de una hora y media con piedras calientes. Exquisito. Quedé más relajada, increíble. Y aparte me hice una sesión de reflexología en mis patitas. Y ahí la luz me dijo que tenía problemas en ciertas cosas, etc. Así que quedé como nueva. 2 horas y media estuve metida ahí en la tarde del lunes. Que fueron unas horas que yo me renové, chiquillos. Soy otra después de eso. De verdad, en serio. Como que mi energía quedaron así, pero terrible bacán. Chiquillos, la luz atiende en forma presencial los días lunes, miércoles y viernes, ¿ya? De 11 a 19 horas, en Pedro de Valdivia, 1783, local 125 en la Galería Madrid. La Galería Madrid, ustedes se bajan del metro Inés de Suárez, está la Plaza Pedro Valdivia, y miran hacia él la costa, hacia el mar, hacia dirección costa. Ahí van a ver en la esquina el restaurante La Hacienda Gaucha, que es un tremendo restaurante gigante donde estaba antes el cine Pedro Valdivia. Y después miran hacia mano izquierda. Van a cachar un líder express. Y al lado del líder express está el caracol de la Galería Madrid, que es un caracol súper entretenido porque hay miles de cosas para comprar, etc. Peluquería, barbería, cosas de computación, etc. Y en el tercer piso está la luz con su oficina terapéutica maravillosa, que, chiquillo, camilla, ella cierra la puerta, es otro mundo, ¿ya? Así que vayan a hacerse los masajes, tiene precios súper baratos y ¡tata! Música de sorpresa, Anita, redoble de tambores. Ta-ta-ta-ta-ta. Si ustedes van y dicen a la luz que van de Brujeando Ando, la luz les va a hacer descuento, me lo juro. ¡Oh, maravilloso! Así que vayan de parte de Brujeando Ando de Radio Casa Vercana, también pueden decir vengo de parte de Radio Casa Vercana, Brujeando Ando, y la luz les va a hacer un descuento en sus masajes, ¿ya? Tiene me encanta. Masaje de relajación, masaje descontracturante, masaje con piedras calientes, masaje estético, drenaje linfático, masaje en silla, chiquillos, 15 minutos y quedan como nuevo, ¿ya? Vale 7 lucas ese masaje. Reflexología, Reiki, flores de Bach y biomagnetismo. La sesión de biomagnetismo, eso sí, chiquillos, cuando es la primera sesión, dura 2 horas, ¿ya? Así que tienen que ir ahí preparados con tiempo. Y también realiza terapia a distancia, que son Reiki, flores de Bach y biomagnetismo, ¿ya? Instagram, @terapias_de_luz, ¿ya? Y el Facebook Terapias de Luz. Para agendar hora, el número es +569 5280-2177. Aplausos para la luz. Te pasaste, luz. Así maravilloso. Que si van de Brujeando Ando, Radio Casa Vercana, pidan su descuento. Me encanta. ¿Parece que vayamos con los últimos signos? Vamos. Ya. Vamos con Géminis. Ya, Géminis. Aquí atención nuestra nueva asistente, la Allen, que es Géminis. Veamos qué le tocó. ¡Oh, y el quiltro! Miren qué tierno la carta del quiltro. ¡Ay, me encanta! Miren, tiernísimo. El quiltro, ¿qué significa? Veamos, aquí está. El quiltro es un ser solitario, sin fidelidad salvo con el mismo, dueño de la calle, no le importan las reglas ni las obedece. Oh. Es un ser completamente libre en un mundo en el que los demás se sienten aplastados y disminuidos. Esa libertad viene acompañada, lamentablemente, de vulnerabilidad y desprotección. El quiltro debe procurar su propio bienestar y debe moverse con la naturaleza para hacerlo. ¿Ya? Se queja aullando a la luna, porque siente que sus recursos se le están acabando. No sabe disfrutar de su libertad, ya que nunca ha conocido la esclavitud ni el servilismo. Ha elegido su propio destino y lo sigue todos los días, ¿ya? Aunque a veces siente que sería más cómodo someterse a cambio de cubrir sus necesidades básicas. Para esta semana el quiltro le dice a los Géminis, libertad de elegir, extinción de recursos propios, época de incomodidad o poca fortuna, periodo de aprendizaje y autoconocimiento, adaptarse a nuevas circunstancias,
vivir por los propios recursos, camino difícil y periodo de introspección. Vamos con Cáncer. De introspección. Vamos con Cáncer. No me vaya a salir la maraca, me sería como el colmo. La pierna peluda. Ay, me encanta. La pierna peluda, miren qué linda la cara. Qué lindo. ¿Se parece a Rodrigo? Pero ojo que ahí está la tentación, ¿vieron o no? Ojo ahí. La pierna peluda. A ver. La pierna. Ay, señor. Este libro es chiquitito. Ya veía que me salía la maraca, te juro. Espero que no le salga ningún signo, porque si no me van a matar. Pero está la maraca. Como, tía, no veas el programa. Oye, ¿qué onda la pierna? Ahí está. La pierna peluda. Es una buena sociedad, un nuevo comienzo que empuja hacia el crecimiento. Bien, bien. Gracias a la ayuda de un socio en partes iguales. Bien. Cuando esta pareja contrae matrimonio, el mundo desaparece. Hasta el problema más grande se convierte en pequeño, ya que entre los dos, con esfuerzo y pasión, logran sortear cualquier obstáculo. ¿Ya? Oh. Significado para esta semana para Cáncer. Comprométete con una causa, busca ayuda mutua, asociarse con alguien para comenzar un nuevo fructífero negocio. Bueno, yo ya tengo a mi socia más bacán del mundo. Pasar por sobre los problemas, terminar una mala racha. Bien. Bien. Un nuevo comienzo. Bien, bien, bien. Equidad y crecimiento firme y sostenido. Bien, vamos que se puede. Ya. Y tenemos por último. ¿O no? A ver. Espérenme. Ya, Virgo. ¿A dónde está Virgo? Acá está Virgo. Ya. Vamos con Virgo, chiquillos. Ya. ¡No! ¡El chicha! ¡El chicha! Ese es el mago, miren. Buena carta para Virgo. El chicha, nada menos. Tiene todo en la mesa. El chicha, vamos a ver. El chicha. Alegría momentánea, un momento de locura y reflexión. El chicha vive en momento, no le preocupa el tiempo, aunque después se arrepiente de su poca inteligencia. El chicha es un camino ancho y pavimentado, muy bello a primera vista, pero que siempre obtiene resultados negativos. Oh. El chicha se rodea de malas amistades e influencias poco recomendables. ¡Ojo, Virgo! El camino fácil se acaba pronto y da paso a un camino peligroso, muy difícil de seguir. Hacer negocios con el chicha e irse a la ruina. ¡Oh, qué mal! De la misma manera, casarse con el chicha puede llevar a la infelicidad. Oh, ¡madre santa! Virgo, ojo ahí, yo no quiero decir nada. El chicha es bello y simpático, pero detrás de esa máscara se esconde un ser monstruoso. ¡Guau, qué fuerte! ¡A Virgo! Amiga, tú que nunca te cayeron bien los Virgos. Mira tú. Capaz de acabar con todo lo que le rodea. No, brígido el chicha, brígido. O sea. Oye, brígido, se pasó. Ya. Para esta semana, para los Virgos, según el chicha. Mal augurio en futuros proyectos. Poca estabilidad esta semana, chucha. Probabilidad de trastornos. Amistades poco recomendadas. Pérdida de prestigio. Si todo se ¿algo devuelve, positivo? Todo se devuelve, amiga. Todo se devuelve. Todo. Negligencia. Camino con tropiezos. ¡Oh, brígido! Nada positivo, nada. No, el chicha mal. Vamos con Piscis. Mira, Carolina Pinilla dice. ¿Ah? Carolina Pinilla dice que fuerte, viste, por algo no me considero Virgo, no soy así. ¡Oh! Carolina. ¡Oh! ¡Oh! Nanay. Ya. Vamos. Nanay Carolina. El patas negras. El patas. Oye, amé las cosas que están muy buenas.
El pata negra. Está metido ahí al medio de la pareja, pues miren. Ahí está. Está genial. Ya, vamos con el pata negra. Oh, te quedaste pegada. Piscis. Ya. Ah, no, ahí está. La traición. Oh, para Piscis esta semana. El engaño. Quien tiene esta carta está expuesto a algún tipo de jugada chueca de alguien muy cercano. ¡Oh! ¡Atención, Pisces! Te puede tocar el patas negras. Esta carta es un usurpador que quiere lo que el otro tiene sin ganárselo. Quien traiciona está violando la jerarquía que se le dio y la lealtad que se le confió. ¿Ya? La traición, según Dante Alighieri, es el pecado más grave que puede cometerse. Sí. De todas maneras, uh-huh. Yo siento que... Totalmente. Y es la que más duele. El traidor se ve expuesto, según la Divina Comedia, al peor de los castigos divinos. Judas, Bruto y Casio fueron destrozados y comidos literalmente por el mismísimo Satanás. Quien traiciona no solo defrauda a quien es traicionado, sino que también se traiciona a sí mismo, puesto que no está cumpliendo con su palabra o su deber moral. Chutapísimo. El patas negras se cree más inteligente que la persona que traiciona, pero resulta ser una persona mala, vil y ruin. El traidor nunca encuentra perdón y a la postre terminando solo y autodefraudado. Bueno, eso es verdad. Siempre los traidores terminan mal. Así, no, y culpable, y así. Bueno, Judas se suicidó. O sea, el peso de la culpa no se le... Arrepentidos. Significado de esta semana del patas negras para Piscis. Alguien cercano te va a traicionar. Te va a dejar con el corazón roto. ¿Ya? Te quieren dejar afuera de algún negocio. Se vienen tiempos difíciles. Hay que desconfiar hasta de la propia sombra. Es un tiempo de reflexión y recogimiento y hay poca transparencia a tu alrededor. Así que Piscis, ojo por favor esta semana. Oye... Un aplauso para Daslav Maslow con el tarot Huachaca, se pasó. Me encantó el tarot Huachaca, me encantaron las cartas, los nombres. Voy a decir que lo invite a Demente, porque Daslav es un súper buen invitado para Noche de Mente. Es muy entretenido. Así está que, buenísimo. Sí, muy entretenido. No, amé tu tarot. Sí, bueno, recuerden, oye, vamos a buscar, solo búsquenlo por tarot Huachaca en Google. Y ahí les va a salir, miren, vienen en esta caja preciosa, bueno, ahí la Anita lo está mostrando, y viene una caja preciosa con su libro, así que ahí lo pueden comprar. La caja es muy bonita. Sí, miren, muy linda la presentación. La voy a mostrar, aquí está. O sea, no, la presentación es muy elegante, para hacer un tarot Huachaca. Tiene ahí como un... Me encantó. No, es muy bonito. Chiquillos, vamos con la invitación a auspiciadores. Recuerden que pueden ser auspiciadores de cualquiera de los programas que tenemos en Radio Casa Vercana, con valores muy económicos y también arriendo de nuevos programas. Tenemos guías. Si usted quiere tener un programa así como Brujeando Ando, como Noche de Mente, puede tener su programa. Solamente tienen que escribir a radiocasavercana@gmail.com para hablar con nuestra directora de medios, que es Romina, ¿ya? Y Romina le va a entregar los valores, disponibilidad de días, etcétera. Oye, ¿ya? Tenemos disponibilidad de horario, tenemos disponibilidad de Anita ahí, súper Anita, que es nuestra radio control. Anita, ¿hay disponibilidad? Sí, dice la Anita, hay disponibilidad. Sí a todos, sí a todo, dice Anita, sí a todo. A todos sí, a sí, todos sí. Anita se está prostituyendo. No, maravilloso. ¿Eh? Así que ya saben, invitados. Anita, cuando nosotras nos ponemos trabajólicas con la Claudia, decimos que nos estamos prostituyendo. Absolutamente. 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 Dejamos invitados entonces nuevos auspiciadores y personas que deseen tener su programa. Vamos, Anita, también con la programación. Recuerden, los días lunes y viernes, 20 horas, esta noche en casa, dirigido por nuestra queridísima Romina Ortega, quien tiene, ¿cómo se llama?, un invitado, que es un profesor de Casa Vercana, hablando de algún tema específico, ¿ya?, sobre un curso que viene para profundizar un poco más.
Ya saben, entonces, los lunes y los viernes a las 20 horas, esta noche en casa. El día miércoles, Brujeando Ando, de 21 a 23 horas con la Ale y la Clau. También hablando sobre algún tema entretenido, viéndolo desde nuestra mirada también, y con las predicciones semanales de la Ale, que siempre trae un tarot diferente, entretenido, divertido, como este espectacular que trajo hoy día. Miércoles entonces de 21 a 23 horas. El día jueves tenemos a Josefina Cuncar con Ruta Accesible y con el patrocinio de CONAF. Josefina recorre lugares para mostrar también qué lugares podemos acceder, personas con movilidad reducida, personas de la tercera edad, y de alguna forma también como un programa de denuncia, porque los lugares que no están preparados para recibir a todo el mundo también se informa, y ella ha viajado por todo el mundo haciendo este tipo de investigación, así que un programa súper entretenido, muy informativo, y siempre tiene invitados muy interesantes. Y el día viernes, que es el super viernes, tenemos Entre Teteras y Brujas, que va desde las 17 a las 19 horas. Ahora tenemos una horita más de estas brujas hermosas, la Scata y Mary, que preparan un tema diferente cada semana. Último programa, el tema de las brujas, ha tenido la cultura nórdica, cultura egipcia. La verdad es que ellas se preparan para este programa, se ven hermosísimas, no se lo pierdan. Luego a las 20 horas, esta noche en casa, como les decía al principio, nuevamente con Romina y con algún invitado especial. Y a las 22 horas, nuestros queridísimos amigos de Noche de Mente, la Romy con Mario. Viernes a las 22 horas, va desde las 22 a las 12 de la noche. Y también tienen, la verdad es que muchas secciones, un tema específico, un invitado, cultura de mente, muestran películas, ahora tienen a Doctor Mortis también en la nochecita al terminar el programa, así que no se lo pierdan, tenemos una tremenda programación en Radio Casa Vercana, y eso. ¿Lara se quedó pegada? No, aquí estoy. ¡Ay! ¡Tan calladita, amiga! ¡Tan calladita! No, es que estaba viendo ahí cosas en internet. Muy bien. Oye, yo les quiero mandar un saludo especial. Oye, nos pasamos, Anita, perdón. Perdón, Nelson, que le quitamos a su polola un ratito. Perdón, Nelson. Quiero mandarle un saludo a todos los alumnos de la Escuela de Brujos de segundo año, que hoy día me mandé el tremendo condoro. Les mandé el material después de las 6 de la tarde. El profesor hizo clase a las 6. No les mandé el link, o sea, todo mal, chiquillos, porque hoy día, la verdad es que pensé que la clase era más tarde y se las iba a enviar. Y les juro que con el tema de la embarrada que está con la administración, ese me fue. Así que, chiquillos, perdónenme. Les puse ahí un mensaje en el grupo. Sé que me han perdonado, lo sé, porque yo los quiero y los amo con mi vida. Igual les pido perdón porque igual fue un condoro. Gracias, Sergio Fritz, que es un ídolo máximo, que supo superar la situación, que la arregló ahí, bacán. Menos mal que Sergio es tecnológico y lo pudo arreglar. Así que, gracias, Sergio, te amamos, eres un ídolo. Y nada, no volverá a pasar. Ustedes saben que yo en 5 años de escuela nunca me había pasado algo así. Solo pasó porque estamos en una etapa loca. Entonces la cabeza en mil partes. Y nada, eso. Y nada, llegamos al final del programa. Llegamos al final. La Jojo dice que estuvo horny el programa pasado de Noche de Mentes. Sí. Estuvo muy horny. Yo me pasé cualquier cosa. No, con mi marido. Bueno, y esta semana tenemos, bueno, hoy por programa diferente. Rollo, cualquier rollo con mi marido ahí en Noche de Mente Hot. Oye, se tiene que repetir. Pero tiene que ser ahora para mujeres, por Romy, no. Sí, tiene que ser para mujeres, definitivamente. Estoy enojada con eso. Yo necesito algo, sí, pues cómo. Me dejaron con todas las ganas y la Rusia pulenta quedó, pero hot y no pasó nada, pues. La cosa. Ya, chiquillos. Oye, los amo, los quiero, los adoro a todos. Chiquillos, atentos a los nuevos cambios de Casa Vercana. Se vienen informaciones nuevas, se vienen nuevas cosas. Bueno, vamos a estar publicando, vamos a estar ahí informándoles. Está informando. Pero Napo, mándenos buenas vibras, nosotros los queremos mucho, sentimos su energía, sentimos su buena onda, sí. Así que gracias,
Y Napo, síganos también en YouTube. Vamos a hacer pronto un concurso, chiquillos, de suscriptores de YouTube. Así que estén atentos también a las publicaciones, porque nos falta poquito para monetizar toda esta cuestión. Entonces, para que no entren luquitas. Ayúdenos. Para que la Anita no se enoje. Entonces, nos ayudamos mutuamente. Y pues nos falta súper poco para llegar a monetizar y poder crecer más. Así que vamos a hacer concursos este mes para poder crecer en el Facebook Live y en el YouTube. Ya, así que atentos también a esos premios. Ustedes saben que siempre estamos regalando cositas entretenidas. Por mi parte, un abrazo gigante. Los quiero. Recuerden a todos los que llegaron tarde y no pudieron ver el Tarot Huachaca o el programa. Recuerden que esto queda grabado en YouTube y lo pueden ver cuantas veces quieran. Quieren conocer más del tarot, llegaron tarde a su signo, vayan a revisar el programa y todos los programas de Radio Casa Vercana en nuestro queridísimo YouTube y aprovechan de suscribirse a nuestra página. Un beso enorme, besitos Anita, besitos Ale. ¡Sean felices! ¡Sean felices! ¡Chao para todos! ¡Chao, Huachacas! ¡Chao, Huachacas! Thank you.